la noticia más importante de lo que usted no, no, me pero trae. Si usted me dejara hablar, yo le diría toda la entrevista, extracto. La noticia va de mayor a menor. Por eso no, le digo, usted va a mi redacción. Y acá tengo a un amigo que le va. Usted va a mi redacción y lo primero es la noticia más. Comience por lo más importante. Ese es lo más importante. Y me dice, Oviedo dijo que le van a pedir a Gareca que se quede. O sea, me ha dado. ¿Ha visto cómo ha ido él despabilándose? Ha dado ahorita la noticia más importante. O sea, ese lo dice y lo da al final. Por eso digo, cuando viene a la reacción los chicos, yo le digo, ¿cuál es la noticia más importante? Ha traído su sobre. Ah, mira. Su sobre Manila. ¿Sabe cuál es la noticia más importante en Alianza? Pintaron el club hoy día. ¿Pintaron el club? Ese es lo que dice más importante. Y después le pregunto al chico, oye, una pregunta. La gente cree que libreteamos. O sea, no, ese es su estado natural. Ese es su estado natural, el señor Valencia. Pero es que ese es la noticia más importante. Usted no estaba en relación. Señor, ahorita va a entrar un colega que le va a preguntar y le va a decir, porque lo he tenido, ¿quién te va a explicar? Y él ya está escuchando el programa y va a analizarte el tema. Señor, va a analizar. Señor, esa es redacción. Aquí estamos en radio. Está bien. Pero diga la noticia más importante. Si usted en radio. Me va a enseñar periodismo. Pero es que esa es la noticia más importante que hace ahora. Y me dices, Oviedo, voy a aprender. Oviedo le ha pedido a Gareca. Gareca. No, le he pedido, no le he pedido. Quédate, Gareca. Gareca, quédate. Ricardo. Ricardo. Quédate. No te vayas, Ricardo. Ricardo. Quédate. Ahora sí, ya estamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de La Tertulia. Son las 8:19. Ya están todos los compañeros en sus respectivas posiciones. Aunque JPT tiene un pequeño problema con la conexión, pero está listo Mati Corena, está listo Panes, está listo Silvio Valencia y todo el equipo, por supuesto, con información de lo que ha pasado hoy día en el fútbol nacional y, por supuesto, también del deporte internacional. La bomba, la pepa, la dio hoy a las 3:30 de la tarde en Exitosa Deportes. Hoy volvimos, mañana los esperamos a la misma hora, por cierto. La pepa la dio Silvio Valencia. Richard Acuña quiere ser presidente de la Federación Peruana de Fútbol. Richard Acuña vuelve al fútbol, en este caso quiere meterse ya de lleno al fútbol. Deja un poquito la política y se mete otra vez al tema deportivo y quiere ser presidente de la FPF. Si hay elecciones o no este año, vamos a ver todavía. La hoja de ruta está paralizada. Sin embargo, esta noticia que la dio Silvio nos lleva a atar varios cabos. Varios cabos. Y por supuesto encontramos muchas coincidencias y muchas situaciones que nos llevan a pensar de que evidentemente el señor Acuña, además de la amistad que tiene con Lozano, pretende ser el nuevo mandamás de la FPF. Vamos con los compañeros. Silvio, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal, Oscar, compañeros? ¿Cómo le va? Volvemos el día de hoy con mucha carga, con mucha información deportiva. Así es, otra de las informaciones también hay que mencionar que a fin de mes se tiene previsto que llegará el dinero tanto de Conmebol como de la FIFA. Al fin de mes, digamos, 3:31, debe estar ya este dinero. La gran pregunta es, ¿cuánto irá para el fútbol? ¿Cuánto irán para los equipos? La federación está chihuán, no tienen plata en la federación. Vamos a ver qué es lo que define Agustín Lozano, Tintín Lozano, que ojo, le ha dicho a los clubes, plata no tengo, lo que sí tengo son chimpunes, camisetas, conos, tengo todo eso para regalarles, pero plata no hay aquí, vayan a buscar a otro lado, adelante. Perfecto, ahora nos vamos hasta el norte del país. Ahí está siempre con una camisa espectacular, don Alex Mati Corena. ¿Qué tal, Alex? Buenas noches. Hola, chicos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bueno, dos cortitas. Habló el presidente de Yacobamba, el señor Hernán Saavedra, y dijo, tengo dos caminos. El primero, suspender temporalmente los contratos de los jugadores, y el segundo camino es retirarme de la Liga 1. Y la otra, chiquita, en el Perú, los jugadores son lentos y nada agresivo. ¿Saben quién dijo eso? André Carrillo, el jugador de la selección peruana de fútbol. Ok, vaya frase para debatir y para ponerlo sobre la mesa. Buena información y buen intro, Alex. Carlos Paneo, buenas noches. ¿Qué tal, Oscar? ¿Qué tal? Un saludo para todos los compañeros y a todos los amigos de la Tertulia Deportes. Habló nuevamente Luis Duarte. Si ayer decíamos que
había declarado de que posiblemente la Copa Perú no se va a jugar, hoy tuvo otra declaración, hay que citar a la fuente, Nerini lo sabe, Luis Duarte, que es el presidente de la Comisión de Fútbol Aficionado, dijo que creo que este año no habrá elecciones en la Federación Peruana. Creo que este año no habrá elecciones en la Federación Peruana. Lo que adelantamos hace unos días, ¿qué sucede? Que hay una hoja de ruta que llega desde FIFA que se tuvo que activar ya hace meses. Nace todo a partir de las elecciones distritales, ¿de acuerdo? Hasta llegar a la elección del máximo organismo, en todo caso de la Federación Peruana de Fútbol. Si esto no sucede, la otra posibilidad la dijo hoy día en la tarde Silvio en Exitosa Deportes, que es una comisión transitoria, ¿no? Esto se define en directorio. O de pronto Lozano puede ser presidente de la FPF hasta mitad de año, cuando ya se haya culminado el camino que justamente conlleva a las famosas elecciones. JPT, ¿cómo está, señor? Buenas noches. ¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo le va? El saludo para ustedes, para todos los seguidores de La Tertulia Deportes en Facebook. Un abrazo para todos. Gracias por estar nuevamente presentes aquí con nosotros. La aerolínea que auspicia el torneo nacional, la que se dice haría los charters a los equipos, ya han dicho que solo tienen caja para 3 o 4 meses, nada más. No tienen plata para más en la aerolínea, lo cual complica mucho la situación de que hagan charters especiales para los equipos peruanos. Ok, bueno, era una de las posibilidades, ¿no? Pero de hecho que es costoso. No creo que aplica para la coyuntura, para lo que estamos viviendo. A ver, ponemos sobre la mesa, Silvio, los temas del día. Tú hablabas de la intención que tiene Richard Acuña de ser presidente de la Federación Peruana de Fútbol. Hay buena relación con Agustín Lozano. Además, ha sido elegido como vocero de los clubes en la última reunión que tuvieron los equipos con la Federación Peruana de Fútbol. Y nos habían contado también de que Richard estaba muy entusiasmado con la idea del famoso canal del fútbol que quería crear la FPF. Y bueno, tomando en cuenta que ya... ¿Tiene asidero? Claro, sí. Y tomando en cuenta que ya... El fútbol ya, o sea, no iría para los mexicanos, para los trujillanos. Y Richard estaba muy interesado en esa idea, incluso quería formar parte del proyecto de Lozano. Y esto entonces nos lleva automáticamente a pensar que el señor Acuña va dejando la política y otra vez se mete de lleno al tema deportivo, ¿no? Y seguramente ya quiere, a partir de su experiencia y sus años, ocupar un cargo más importante, más grande. Mira, yo manejo información de que, bueno, no voy a revelar mi fuente, manejo información que Richard Acuña anda un poco disgustado con Agustín Lozano en una promesa que le hizo Agustín Lozano y él no lo llamó. Desde ahí, digamos que ha bajado esa intención. Más allá de que Agustín hable con su papá, con don César Acuña, que obviamente quiere ser presidente del país, y esto ya de Richard Acuña me dicen que ya ha venido hace varios meses, me dice Silvio, pero ahora él lo quiere firmemente ser sí o sí el presidente. Y me decía esta persona, plata hay, me decía, plata hay como cancha. Y ya sabemos cómo se maneja este tema con la gente de los departamentales. Más que una computadora te van a poder, digamos, no sé, pues, dar cosas más. Y Acuña tiene toda la intención, así haya o no las elecciones, que él quiere ser, como sea, sí o sí, presidente de la FPF. Más allá de que postule quien postule. Reitero, a mí me parece complicado que alguien le haga, no sé si alguna pelea, porque reitero, hay espaldas anchas en Richard Acuña y de parte de la familia, que sabemos que vienen los Acuña. Y dos, es que ya Acuña, para finalizar, ha venido conversando con ciertas personas del fútbol. Y por ahí me dicen que no se te vaya de que hay un personaje en el fútbol
que lo estaría acompañando firmemente. No voy a revelar el nombre, pero ya Acuña ha venido conversando con alguna gente para que lo apoyen y para poder, digamos, comandar una lista importante y puedan postular. Vaya o no a las elecciones o no. Para mí, ¿alguien que ha sido presidente de la federación? No, que actualmente es gran, no le lleva muy bien el amén a Agustín Lozano, de un equipo chico. Ya con eso, yo lo que voy a decir es lo siguiente, cortito, nada más. Zapatero a tu zapato, hermano. No entiendo. Los políticos siempre se quieren meter al fútbol para, no precisamente para ayudarlo, ¿no? Pero la familia Acuña tiene el equipo antes de que Richard sea político. ¿Y qué te sorprende que los políticos se metan al fútbol? Eso no me parece raro. Acá se han metido los abogados al fútbol. Ha sido directivo de la federación cuando ha sido alcalde. Yo estoy dando la información. A mí no me sorprende que los políticos se metan al fútbol, para nada. A mí no me sorprende esto. No es nada contra tu información. Tu información me parece perfecta, genial. Tú te estás sorprendiendo que yo no estoy diciendo que estás polemizando. Tú te estás sorprendiendo de algo que no te debería sorprender, que los políticos se metan al fútbol. Sí, es normal que se metan al fútbol. Willy Cerrato, hay varias gente que se han metido al fútbol. Pepe Malqui. Así no ven el fútbol, porque esta gente no le aporta absolutamente nada. Tú tendrías que hacerte la pregunta, para dejar a los compañeros, ¿por qué Richard Acuña quiere la Federación Peruana de Fútbol? ¿Por qué? ¿Hay detrás algo importante que lo lleve a Richard Acuña a ser presidente de la FPF? Eso deberías preguntarte. ¿Qué hay detrás? La federación te da esas gollerías de ir estar con los máximos presidentes, viajar, estar en las diferentes pomadas, te da estatus más político. Te da poder, además. Te da poder. Te rodeas de gente importante, ¿ok? ¿Qué es Richard Acuña? Richard Acuña es una persona que en los últimos años está obligado más a los temas políticos que deportivos, pero de hecho que ha participado... Oscar. Sí. Chiquito nada más, a ver si Juan Pablo se puede contactar con un colega trujillano, ¿no? Para ver que nos explique algo de la vida de Richard Acuña y qué nos pueden decir si ellos manejan alguna información. Un colega trujillano que están ellos más allegados, por ahí nos puede ayudar para que nos pueda apoyar. Sí, claro. Para ver que nos diga algo, ¿no? Del conjunto de ahora sí de Richard Acuña. Claro, bueno, y para empezar reúne todos los requisitos para postular, ¿no? Porque ese ha sido el obstáculo de muchos, que quieren pero no pueden. Esta vez los estatutos de octubre, los nuevos estatutos de la Federación Peruana de Fútbol, no complican al señor Acuña, que puede ser tranquilamente candidato porque pertenece a la Universidad César Vallejo. Ahora, con respecto a su capacidad, con respecto a si realmente puede ocupar ese cargo o no, vamos a repasar los últimos presidentes. Claro, los galones. Bueno, Agustín Lozano, digamos que no tiene muy buena reputación, ¿no? Pero sí ha estado en el fútbol durante muchos años. Edwin Oviedo, con el Aurich, logró el título de 2011. Cuando apareció, metió mucha plata. Se convirtió en un equipo que compraba pases, que contrataba, que pagaba bien. En algún momento era el equipo que tenía mayor presupuesto y una planilla muy alta. Y luego, bueno, sabemos todo lo que pasó. Más atrás, Manuel Burga y su poca experiencia, le criticaban que no había sido directivo, sino que estaba en otras cosas, en menores, a decore, pero finalmente... Femenino. Claro, entonces, tampoco es que el cargo en la Federación Peruana de Fútbol, a mí me encantaría que se amplíe el universo, que participen más personas, exjugadores de repente, o otros directivos. Pero, bueno, Acuña es un...
un empresario exitoso, viene de una familia con dinero, que desde el punto de vista de universidades, más allá de las discrepancias, funciona, la Universidad de Vallejo tiene sedes por todos lados, y a él se le conoce más como político que ligado al deporte, ¿no? La gran pregunta es, ¿está preparado para el cargo? ¿Conoce realmente este negocio? ¿Sabe moverse en estas aguas? ¿Qué tan difícil es ser presidente de la Federación Peruana de Fútbol? En medio de esta crisis, donde no hay plata, donde todo es no puedo ayudarte, no tengo recursos, no tengo dinero. Esa es la interrogante, ¿no? Porque después, Silvio, cuando se aprueban los estatutos, el universo se reduce, ¿no? Ya no hay mucho de dónde escoger. Escucho. Pero Oscar, para que entre Alex también y los compañeros, más allá de que sepa o no, a mí me parece que la gente que está como, o acaso Edwin Oviedo sabía muchísimo y digamos que tenía siempre asesores o gente que lo rodeaba, mal o bien, no sé, pero que él tenía que rodearse de gente, a mí me parece que puede o no saber de fútbol. El tema son quiénes te asesoran, de quiénes te vas a acompañar, quiénes son los que van a estar detrás tuyo, ¿no? Porque tú también, obviamente, tú das la cara, comandas, pero ¿quiénes te van a dar muchos consejos? Gente de suma importancia que tiene que llegar con él, o sea, no solamente él, ¿quiénes van a acompañar a ese grupo de personajes del fútbol que van a rodear a César Acuña? Esa es la pregunta. Silvio, a mí me parece, por ejemplo, por tirar un apellido, ¿no? Porque no lo conozco, lo he entrevistado un par de veces, y que tiene muchos años en el fútbol, tiene un apellido. ¿Por qué no el señor Álvaro Barco puede ser presidente de la Federación Peruana de Fútbol? Digo, ¿no? Primero preguntémosle si quiere o no. No, está bien, al margen de si quiere o no, me parece que está mucho mejor preparado. Pero, Alex, a ver, veamos, vayamos por los temas legales. ¿Un gerente deportivo puede postular? Tengo entendido que no, Silvio. No puede. O sea, según los nuevos estatutos, un gerente deportivo no puede postular a la federación. Tendría que ser vicepresidente o presidente de un club para poder estar, y además de ellos de experiencia, ¿no? Porque... Si no fuera gerente deportivo, me parece que sería una buena opción, ¿o no? Es que yo no te puedo hablar de buena o mala opción si es que no puede postular, ¿no? Yo podría decirte de repente, ¿y por qué Oblitas no es presidente de la federación? ¿O por qué otro exjugador no es presidente de la federación? Pero no puedo hablar de candidatos que no pueden postular, ¿me entiendes? No puedo. A ver, Juan Pablo. No, sí, es definitivo. Justo conversaba ayer con gente de Lavallejo y me comentaban que incluso antes de acabar su mandato como congresista, Acuña había ya establecido este deseo de poder ser presidente de la federación, y me contaban que en febrero, cuando acabó su mandato como congresista, se había acercado mucho más al equipo, o sea que él estaba más pendiente del equipo, había retomado sus funciones como presidente, se había hecho cargo de este tema y que estaba muy cercano al fútbol, ¿no? Entonces, sí, la información de Silvio es cierta, según lo que acabo de reconfirmar también ahorita, o sea, está muy, muy cierta, y Acuña va con todo para... Está entusiasmado. Sí. Ya fue político, ahora quiere otro juguete. Dentro de los, los nuevos estatutos de la federación redujeron el universo, ¿no? Y hoy, si repasamos los que pueden postular, difícil que uno genere consenso, ¿no, muchachos? Difícil que un directivo hoy, en estos momentos del fútbol peruano, diga, yo voy a postular. Callado, Panés. Y está un poco meditabundo, Carlitos. Simplemente... No, estoy esperando que ustedes terminen, ¿no? Y intervení cuando me lo permitan, ¿no? Pero entre. Intervenga nomás, señor. No. Entra al área, señor. Va a tener invitación para entrar al área. No vamos a dar pases de cambio de orientación, ¿ah? Acá tocamos en primera. No, sí, por eso. Estoy esperando que toquen, pero bueno.
A ver, el tema este de la federación y es un tema al margen de nombres y todo, es un tema que es un tema más amplio, yo lo veo de esa manera, ¿no? Es una realidad ya que a mí me parece que desde el 2005, cuando Reyardo se metió y permitió que las departamentales votaran, obviamente pues la situación de la federación ha ido de más a menos, ¿no? Yo no voy a defender a Burga, pero me parece que había un cierto orden en lo económico. No se hablaba nunca de deudas o problemas económicos cuando estuvo Burga. El tema deportivo ya es otro tema. Pero desde lo institucional me parece que en ese tiempo hubo un orden, ¿no? Un orden y no estos temas de deudas que estamos hablando, el tema económico. Ahora, sobre quién genera consenso. Hermano, esta es la realidad del fútbol peruano, ¿no? O sea, yo no sé por qué nos esforzamos en buscar nombres. El señor Maticorena dice Álvaro Barco. Yo no, o sea, me dice Álvaro Barco como que Álvaro Barco fuera pues el mejor dirigente de los últimos 20 años. No, perdón, he tirado un apellido, señor. He tirado un apellido como puedo tirar otro. Se me vino a la mente Álvaro Barco, que me parece una buena opción. Pero a ver, si hablamos de que puedes tirar cualquier nombre, entonces me estás diciendo que son buenas opciones todos. No, y la realidad es lo que dice Oscar, creo, que no hay alguien, más que no genere consenso, no hay alguien que esté capacitado para ser presidente o llevar, digamos... O que ¿Tú crees que no hay ninguna persona capacitada para sentarse al frente de la Federación Peruana de Fútbol? Pero no hay, está clarísimo. Pero tiremos nombres, nombres. En Alianza Lima... En Alianza Lima es una administración. En Universitario pero, tampoco. Pero Silvio, es distinto manejar un club que digamos que un entorno en fútbol peruano. O sea, acá estamos muy, muy retrasados en varios sentidos, ¿no? A ver, ustedes pueden continuar, compañeros, a ver, porque estamos ahí coordinando una nota. Ya, genial. Y JPT volteó su cámara. Últimamente veo más su espejo que su rostro. El universo es reducido, ¿ah? Pero perdón, Oscar, antes que te pase con esta nota importante. Yo te di un nombre por tirar, Álvaro Barco. A ver, tiene muy... Más allá de que lo que tú dices de que no puede porque es gerente deportivo, pero me parece que Barco, por mencionar, Oblitas, está en la federación trabajando, pero son hombres de fútbol. Oblitas no quiere. Son hombres de fútbol, que tienen pero Oblitas no quiere. Pero hablemos de los que pueden postular. El fútbol es un requisito, pero no, ese es otro tema. Yo no puedo decir a la gente, es posibilidad, o tiene condiciones cuando no puede postular. O sea, sería algo hablar de algo irreal. Yo critico el sistema, ¿no? Hay un reglamento y creo que hay limitaciones o restricciones para quienes pueden postular. O sea, estás limitando, y esto si quieres te lo traslado al plano deportivo, un país o una liga que no es competitiva como la peruana, limita el cupo de extranjeros, ¿no? O sea, limita que venga alguien bueno de afuera a levantar un poco este nivel que apenas es aceptable o menos, ¿no? Entonces, igual, en la presidencia están limitando. Entonces, al final tienes lo que tienes, ¿no? Y lo que dijo Alex es más de lo mismo. El señor Acuña, yo tengo entendido, con esto cierro, ya quería postular desde el 2010, o no se acuerdan, vayan al archivo. Toma. Vayan al archivo y Acuña ya quería ser presidente, estuvo Ames, estuvo Acuña, por ahí se me escapa un nombre, creo que Cunio me parece, pero, o sea, son los mismos nombres desde hace años, ¿no? Se quieren meter, los políticos se meten al fútbol para tener las gollerías, hermano, para seguir viajando gratis, comiendo gratis. En fin, o sea, claro, por eso digo, claro. Zapatero, hermano. A ver, yo te pregunto algo y me salgo un rato del fútbol. ¿Quiénes quieren ser congresistas en este país? ¿Quiénes quieren ser congresistas en este país? ¿Alguien que quiera hacer algo bien por el país? ¿Realmente? No. Yo creo que ya con eso, o sea, el silencio lo dice todo, ¿no? ¿Quién quiere hacer algo bueno por el fútbol? ¿Quién tiene buenas propuestas? Pero, El señor Ames diciendo, hay que traer holandeses al fútbol peruano. O sea, date cuenta de esas propuestas. Mira cómo maneja su equipo, el Repsol. O sea, ¿eso es lo que queremos? Pero no le dijo nada a usted cuando Ames estuvo aquí en el programa. Ese es una, no es hablar mal. Ames no estuvo acá. ¿No estuvo? Sí estuvo, me parece, ¿ah? No, estuvo Arturo, sí. Arturo Sánchez y el presidente Chabelino. No, sí, no, señor. El señor Ames sí estuvo en el programa, señor. Claro, por eso por digo, favor. Sí estuvo acá. Ya, pero yo no estuve ese día. Yo no estuve... Ah, ya, entonces, bueno, pero a mí me parece que la idea de traer holandeses, no, a mí no me parece una mala idea, pero bueno, cada uno tiene...
Pero bueno, o sea... Silvio, yo ojalá que ahorita entre, cuanto antes entre el invitado, tú sabes muy bien, conoces la realidad del fútbol peruano. O sea, no vas a traer un europeo que ha crecido, ha vivido otra cultura, a que comprenda el fútbol peruano. Mira, te pongo un ejemplo así chiquito y reciente, ¿eh? Y no sé si me das la razón o no. Daniel Amet, este proyecto de menores, el plan bicentenario, el plan centenario, la visoría. Claro. ¿Qué ha pasado con eso? ¿Qué pasó con eso? Eso lo han bajado porque en la federación plata. El presupuesto para menores. Pero no, claro. Pero Silvio, no, Silvio, por favor. Para menores, claro. Silvio, ¿me estás diciendo que Amed hizo un buen trabajo? ¿Amed hizo un buen trabajo? No, yo no te he dicho que hace un buen trabajo. ¿Entonces? Yo no te he dicho que hace un buen trabajo, pero digo, le quitaron el presupuesto a menores. Ahora, yo creo que los trabajos de menores son a largo plazo. Cuando armas un proyecto, Silvio, de menores, no es que a los 2 años ya tienes una gran camada de futbolistas. Esto requiere mucha paciencia. Y finalmente la federación asumió una chamba que la tienen que hacer los clubes. Ahora, Ahmed se tomó la atribución de esto, de el fútbol ir a provincia. Yo lo había hecho ya Pizerni, me parece. Y Ahmed arregló ciertas cositas, pero él se ufanó de que él había hecho. Él lo había hecho Pizerni ya, y él prácticamente solamente hizo algunas cosas, nada hay más. Peruanos, pero nada hay más. Peruanos, como por ejemplo el Cholo Castillo, y me quedo corto, hay varios nombres más, que han hecho esa labor, pero lo han hecho en silencio, sin autobombo, sin publicidad. Sin ánimos institucionalistas, o sea, han venido, y ¿qué se ha hecho en todo este tiempo? Tú me hablas de Pizerni vino en el 2004. ¿Qué se hizo desde entonces en menores? Pues yo te hablo de menores por decir algo. Después Alex hablaba de la Liga 1 ayer. La Liga 1, mira este torneo, hermano, mira el torneo. Entonces, estás hablando de algo que arrastra hace años, y ¿quién ha sugerido algo? ¿Quién ha podido mejorar? Pero por esto, pues, no, es que los equipos, es que ayer, por ejemplo, escuchaba y me quería dar un derrame cuando hay equipos hermanos de la Liga 1, pregúntales a la Liga 1 a ver si tienen un local institucional. No tienen un local. ¿O tú crees que tiene local institucional? Pues no sé quién, a ver, Yacoabam, no, bueno, ya otro equipo, no sé, a ver, que te presenten un local. Que mañana venga el presidente de River, a ver, dime, ¿cuál es tu local? ¿Cuál es tu local pero institucional? Pupilo, no tienen. Pero dígale a su pupilo que ayer dijo que la Liga 1 está por encima de la Liga 2. Pero es que eso es verdad, tú no puedes negar la realidad. Con sus carencias y defectos, la Liga 1 evidentemente tiene más recursos que la Liga 2. Se maneja mejor, entre comillas, hay un poquito más de fiscalización. O en la Liga 1 se retiran equipos, como en la Liga 2. O en la Liga 1 juegan clubes con 7 jugadores. Porque como no se retiran en equipos es mejor. Pero lógico, Alex, que escúchame, que en un campeonato se retiren equipos es fatal, es triste. Hablemos de fútbol si quieres, hablemos de fútbol. En los últimos 10 años de la segunda, ¿qué jugadores buenos han salido? O sea, ¿de qué sirve la segunda división? Respóndeme tú, ¿de qué sirve la segunda división? ¿Sirve algo, jugadores? ¿Sirve algo la primera? Vamos, panel, ya discutimos. Pero ¿por qué? Pero ¿por qué mezclan papas con camote? En la primera hay jugadores que están en la selección. Ayer yo le preguntaba a Juan Pablo, porque ayer Juan Pablo tocó a Alianza Atlético de Ciudad, y no es porque yo vivo acá, hermano, pero yo le preguntaba a él, Sporting Cristal, supuestamente fue uno de los equipos más grandes del Perú, y el estadio propio no lo tiene. Pero a ver... Tú para responder estás metiendo otros equipos. Te preguntan exclusivamente por Alianza Atlético y no respondes. Respondes con Cristal. ¿Qué tiene que ver Cristal? Alianza Atlético, ¿qué ha aportado al club peruano? El tema de ayer, panés. Por eso te lo estoy preguntando. ¿Qué le aporta Alianza Atlético al fútbol peruano? ¿Qué le ha aportado Alianza Atlético? Para mí la Liga 1 y la Liga 2, para mí, están en el mismo nivel, hermano. No, Alex. A ver, pero ¿en qué nivel? ¿Futbolístico? ¿Administrativo? ¿En nivel de infraestructura? ¿En qué aspecto? ¿En qué aspecto están iguales? A ver, es un buen tema para conversar, ¿ah? Me gusta este tema porque podemos desglosar. Infraestructura, por ejemplo. Y lo estamos haciendo. Infraestructura, por ejemplo. Ah, infraestructura, ¿qué cancha tiene Piura? Que ese carro lo puso la federación cuando estaba Burga. Perdón,
Sport Boys del Callao, equipo de la Liga 1, ¿tiene estadio donde jugar? No tiene. Otra vez lo mismo. Es que, si vamos por escenarios, la mayoría de equipos no tiene cancha propia. Eso es verdad. En general, los equipos no tienen cancha propia y no tienen terrenos. Solo U y Alianza. Los demás tienen que alquilarle al IPD. Pero ayer el señor Juan Pablo decía, no, pero Cristal tiene estadio. ¿Cómo que no? No tiene estadio, hermano. No tiene estadio. Está bien, pero por lo menos... Por lo menos aseguró el concesionario un estadio y que ellos mismos lo mantengan, ¿no? Ellos mantienen su estadio. Ellos mantienen el estadio. Mira, ¿sabes lo que a mí me molesta? Más allá del estadio, Alex, escúchame. Mira, tener un conseguir un terreno para construir un estadio es difícil, sobre todo en Lima, ¿ok? Además de caro. Pero lo que yo sí le reclamo a los clubes es que tengan un lugar para entrenar. No puede ser que Aurich, con toda la plata que manejó entre el 2009, 10, 11, 12, no haya construido un solo centro de entrenamiento, que sigan yendo a la Videna de Chiclayo a trabajar, ¿ok? ¿Dónde entrena Boys? Pero por eso, Alex, por eso, y Aurich estuvo en primera, y no me digas que no tenía la plata para hacerlo, por eso, más allá de estadio, yo te reclamo lugares para entrenar. Comercio estuvo construyendo sus canchas para el equipo, tanto de primera como los menores, bien. Ayacucho también. El proyecto de Ayacucho también. El de Ayacucho es espectacular. El de Garcilaso es espectacular. ¿Ok? Antes que el estadio, yo quiero que los clubes tengan una sede institucional y un lugar para entrenar. Después pensemos en grande. Es que, ¿sabes qué pasa, Carlos? Sin infraestructura. Alex, Carlos, sin infraestructura tú no puedes trabajar. ¿Me entiendes? Primero ten tu cancha propia, tu sede para trabajar, para entrenar. San Martín lo tiene, Ayacucho lo tiene, Garcilaso lo tiene. No, por eso te digo. Para pagar esos jugadores. ¿Cómo? Listo. ¿Cómo que no hay plata? ¿Cómo que no hay plata? Para construir una cancha. ¿Quién tiene estadio? Si Alianza tiene un estadio, si nadie puede construir un estadio. A ver, Panés. En segunda no hay plata, pero en primera los presupuestos que se dan debieron ser años. Sí, perdón. Construir un estadio. Dale. Alex, te escucho. Creo que se cortó su señal. Entonces, son contaditos los equipos que tienen su cancha y sede institucional. Alianza, Garcilaso, Ayacucho, Comercio, San Martín, ¿no? Cienciano, a Cienciano le regalaron un terreno, pero Juvenal Silva nunca hizo nada. Con el dinero y los ingresos que obtuvieron en pleno apogeo, debieron construir algo, pero bueno, funcionaba en el segundo piso de una pollería, Cienciano. Ahora Muni también, con lo de edificaciones inmobiliarias, que le acaba de un terreno, han hecho unas canchas para sus vendedores, ya, o sea, tiene ahí algo. O sea, pero recién, papá, pero recién. Está bien, pero lo tiene. También, ¿dónde jugar? No ha sido hace dos años, hace otros años, ha sido este año, pero está bien, lo tiene. Bueno, Alianza Atlético, ¿cuántos años tiene de existencia y no tiene? García, con 13 años... Total, el primero que hace eso y ahora me dice a mí que no lo meta. Parece que a ustedes les jode que toquen a la Liga 1. Parece que les jode. Básicamente es un tema de discusión. A mí me duele, es un tema de discusión. Liga 1, Liga 2. Acá se trata de ver cada club. Yo te pregunto por Alianza Atlético y tú me respondes con Boys, con Cristal. O sea, yo te pregunto, y ojo, yo Alianza hace Atlético, rato he hecho una pregunta y nadie me la responde. Hace rato les hicieron un ejercicio. Nómbrenme, denme el nombre de equipos de Liga 1 que tienen sede institucional y que tienen estadio propio. Tengo el lapicero aquí. Alianza, claro, sí, Alianza, la U, Cristal, San Martín, Cristal, Ayacucho. ¿Cómo que no? Tiene la Florida. Institucional, tiene la Florida. Bueno, listo, ya, ok, ya. Ayacucho, Garcilaso. No, pero a ver. Vallejo. Acá no se trata, acá no se trata si es Liga 1 o Liga 2. O sea, claro. No hay clubes. Es un problema del fútbol peruano en general. Es un problema de nuestro balompié. Porque Suyana sube, baja, Auri sube, baja. En su momento Guaral subía y bajaba.
perdón, te equivocas, Oscar. Perdón, te equivocas. Alianza Atlético se ha mantenido muchos años en el fútbol profesional. Muchos años. Y ya tiene muchos años en segunda también. Eso, son equipos que suben y bajan. Tiene dos años, me parece, si no me equivoco, 2 o 3 años. A ver, ni sabe cuántos años tiene ese equipo. Pero tiene muchísimos años. Ha tenido muchísimos años jugando en el fútbol profesional. Ojo. ¿Cuántos de esos años peleó un título, peleó algo? ¿Cuántos años de esos? Ah, o sea que ahora resulta que aquellos que pelean títulos sí lo podemos poner en los primeros lugares. No, es que tú me dices que ha tenido muchos años. ¿Cuántos de esos años peleó un título, estuvo cerca de ganar algo? Participó en Copa Sudamericana. Participó, tuvo 3 participaciones con Teddy Cardona en Copa Sudamericana. ¿Y cuántos gran años? Mérito, gran mérito. Libertadores o algo. Gran mérito. ¿Qué jugadores dejó? ¿Qué jugadores ha dejado el fútbol peruano? Gran mérito de Cristal salir subcampeón. Ese sí es mérito. No me jodas. La selección. O sea, gran mérito es de Cristal. Mira, Advíncula. No me jodas. Mira, de Cristal. La selección que jugó el Mundial. Está Advíncula, Aquino, Abraham. Ya pues. No puedes comparar a Cristal con Alianza Atlético. Alex, ¿dónde estamos? No estoy comparando. No estás comparando, ahora no sabes que es una comparación. Que de Alianza Atlético hubieron varios jugadores que pasaron por la selección peruana de fútbol, también ojo, ¿eh? ¿Hace cuántos años? Es que esto no es un debate de qué club es mejor que el otro. Muchachos, la discusión es global, es en general y es una carencia que tiene el fútbol peruano desde hace muchos años. No hay infraestructura. El invitado, porque vamos a tener el invitado ya en breve. Mira, cuando se crea el torneo descentralizado, el objetivo era, obviamente, descentralizar, como su propio nombre lo dice, y tener jugadores de distintas regiones, de Piura, claro, de Ayacucho, de Loreto, de todos lados. ¿Cuál es el resultado? ¿Hay jugadores de distintas partes del país? No, todos son de Lima, o casi todos. O sea, tienes por ahí una excepción como Cristian Cueva de Huamachuco, sí, que es un caso especial, y todos saben la historia. Joel Sánchez. San Martín a traerlo a Lima. Porque lamentablemente, ¿no? Entonces, todo se centra en Lima, pues. Pero los clubes no ayudan tampoco. No, vale, pero aquí no te doy la derecha. No es que todo se centre en Lima, sino es que también a veces los presidentes de los clubes solo piensan en el primer equipo y en el partido del domingo y no se dan cuenta que el negocio está atrás, en trabajar menores, en vender. Yo te pregunto, y para entrar con el invitado, ¿cuántas transferencias internas o cuántas compras de pase internas se dan en el Perú? ¿Cuántas por temporada? ¿Cuántas? El silencio responde. La última transferencia fue la del Pato Álvarez, de Melgar a Sporting Cristal. Cristal le compró el pase al Pato Álvarez. Esa plata fue para Melgar. El Pato Arce, exactamente. Y significó un buen ingreso para las arcas de Melgar. Ese es el negocio, muchachos. Ese es el negocio. Que Alianza Atlético es el Manchester City acá en Perú. Ay, mamita, no, yo, antes de ir con el invitado. ¿Y qué hacen cuando van a Alianza, a la U, a la Copa Libertadores? Claro, no, ¿para qué van? Nada. Si van a dar, no, ¿para nada. Qué van? O sea, para qué van? Para no, no, pero para qué van? Pero para qué van? ¿A dar qué vergüenza? ¿Para qué van? ¿A dar vergüenza? O sea, tienen que ir porque tienen que dar, ¿para qué van? Pero bueno, pero obviamente, a nivel local no pueden competir. Si le pones equipos como, no sé, Yacoabamba, le pones otros equipos, no pueden competir. Mereciendo en que provincia no hay jugadores. Pero es que en provincia hay mucho mejores jugadores acá que. Y mil disculpas, pero es la realidad. Lima. A mí me parece que en provincia hay muchos mejores jugadores que en Lima. No les dan la oportunidad. Y yo comparto en el tema de no. Aparecen, hermano, aparecen, jueves provinciales, hay bastante. Silvio, el problema es que no tienen dónde ir. A ver. Es que muchos se gastan en jueves extranjeros. No, es que, a ver, Silvio, el chico de Iquitos o el chico de Pucallpa, que es bueno, ¿a dónde se va a probar? ¿A qué equipo? El chico de Iquitos, ¿a dónde va? Por eso, ¿dónde va? Si CNI fuese una buena institución consolidada. Sí, dale. Para mí, Relly Fernández es un muy buen jugador. ¿Dónde tiene que ir? Tiene que irse a otro equipo, deambular de aquí para allá y no tiene dónde jugar. Pero bueno. Vamos con el invitado de esta noche, don Ronnie Rebollar. Profesor, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Bienvenido a la tertulia, técnico de Alianza Universidad de Huánuco. El puntero del campeonato.
Así es. ¿Cómo está, profe? Buenas noches, ¿qué tal? Se congeló el profe. ¿Mm? A ver si otra vez hacemos el intento de... Sí. ¿Dónde anda el profe, Carlos? ¿Ah? ¿En qué parte está el profe? En Huánuco. Claro. Sí, no pudo venir a Lima. Lo que pasa es que ahí la casa es un poco cerrada y por eso que la señal se va, pero ahí se reengancha seguramente. A ver, pero bueno. Sí, no, esperamos, sí. Ahí está el profesor. Ahora sí. Profe, ¿nos escucha? ¿Qué tal, profe? ¿Cómo le va? Aquí estamos en medio de un debate. Estamos en un debate que tiene aniversario este debate. ¿Cuál es el problema del fútbol peruano? Y para mí uno de los primeros es infraestructura. No puede ser que equipos de primero o de segunda no tengan dónde entrenar. Para usted, uno de los problemas del fútbol peruano, ¿pasa por ahí de acuerdo a su experiencia como entrenador? Sí, definitivamente el tema de infraestructura es de lo que más adolecemos en el fútbol peruano. Y definitivamente el tema de formación es otro de los problemas claves que tiene el fútbol peruano, ¿no? Hoy por hoy tenemos muchas academias formativas que han tomado esto de una forma lucrativa tremendo. Ahora todo lo que sale de la escuela de entrenadores de fútbol, se compra una escalera, tres conos, dos pelotas y pone su academia de fútbol. Y de eso se abundan en todo el Perú, ¿no? Se ha vuelto una manera de vivir. Y definitivamente, pues, mientras siga esta informalidad, va a ser bien difícil que encontremos en cualquier parte algún proyecto serio de futbolistas. Lógico, es verdad. Usted ahora en Alianza Universidad de Huánuco, es cierto, a veces es difícil hablar del lugar donde estás, pero la información que llega desde allá es que es un equipo que, primero, paga al día, cumple con sus obligaciones. Eso ya en el fútbol nacional es una virtud, ¿ok? Luego, ya con el paso del tiempo, vas aprendiendo cómo hacer las cosas en primera división, porque es totalmente distinto el mundo del ascenso al mundo del fútbol profesional. Usted, su tranquilidad pasa por tener donde entrenar, sus jugadores cobran al día, no hay ningún problema, hay de alguna forma buen trato de parte de los dirigentes, le brindan todas las herramientas para trabajar. Tenemos una parte logística que vamos creciendo día a día. El tema económico, esto sí es un tema que la dirigencia lo maneja con mucha cautela. Y recién ahora, en el mes de mayo, junio, nos están entregando el complejo de Alianza Universidad de Huánuco, que se empezó a hacer el año pasado y ya deben entregar entre mayo. Por ese tema de la pandemia, seguro que se va a alargar un par de meses más, nadie puede estar trabajando en estas fechas, pero como todos los clubes de fútbol, el año pasado con muchos problemas para entrenar, muchos lugares para entrenar, aquí en Huánuco solamente hay tres campos de fútbol, no hay más, así que sufrimos como sufren todos los equipos de primera división, no solamente de provincia. Cuando al principio de este año llamamos a algunos técnicos amigos para ir a hacer una gira antes del inicio del campeonato, y todos tenían la mejor predisposición, pero nadie tenía un campo donde poder hacer la práctica de fútbol, ¿no? Entonces, definitivamente la infraestructura hoy por hoy es un problema tremendo para los equipos de fútbol. Vamos con la pregunta de los colegas. Estamos con Silvio Valencia, Ale Maticorena, Carlos Panesi y Juan Pablo Torres. Adelante, compañeros. ¿Qué tal, profe? ¿Cómo le va? Un gusto de saludarlo. Me alegra ahí su permanencia en el conjunto de Alianza Universidad de Huánuco. Me acuerdo, en una oportunidad fuimos con el Mencho Jiménez a verlo ahí al hotel, y el equipo
campeonó de suerte en aquella liguilla para la primera división. Hasta ahora me debes el chaufa, Silvia. Hasta ahora me debes el chaufa. Échale tierrita, profe, no pagas, si te cuesta. Profe, pero sí, no. Sí, profe, pero no sí, puede hablar de chaufa porque ya tuvo una mala experiencia ya cuando antes partió con Cristal. No, ese fue. Esa fue increíble. Esa fue increíble, pero sí, sí me acuerdo esa visita donde fue una. Fue bastante acalorado entre Silvio, Mencho, sobre. Cada uno defendía su. Mencho, su Copa Perú y Silvio, la diferencia. La diferencia que había, pues, entre la profesionalidad y la Copa Perú. No, pero profe, antes que siga, Mencho, y es más, Mencho al final tuvo la razón porque le decía, profe. Yo recuerdo, claro, va a campeonar, o por lo menos, yo creo que Mencho decía así, va a emparejarse el grupo, porque ustedes arrancaron mal en ese mini torneo y dijeron, esta fecha gana y se emparejan todos. Y me parece que había un par de reclamos, un reclamo de ustedes en aquella oportunidad, pero al final lograron ahí el tema del soñado ascenso, ¿no? Para volver a la primera división. Y me alegra por un técnico peruano, porque ya técnicos que dan vuelta en los equipos, a veces uno dice, no, parece que se fugan de aquí para allá, y usted estaba demostrando que los técnicos peruanos, no es porque esté usted, me parece que hay que darle oportunidades a nuevos técnicos peruanos, ¿no? Siempre lo digo, en Perú hay muy buenos técnicos, el tema es de que o le dan muy poca oportunidad, o que hablaba en una entrevista en la tarde, el técnico peruano muchas veces cuando le das la oportunidad no está preparado para asumirla. A todo el mundo pide oportunidades, pero cuando se la dan no están preparados para asumirla, ¿no? Hay técnicos que dejan de dirigir 2-3 años y se olvidaron de actualizaciones, de leer, de estudiar, de mejorar. Entonces, cuando tienes la oportunidad, definitivamente las cosas no te van bien, 3-4 fechas y esto es de resultados. Más aún en un país donde estamos acostumbrados a resultados inmediatos y a no esperar procesos, ¿no? Así que todos tenemos parte de culpa en esto. Pero por eso siempre digo, hay que estar preparados, hay que estudiar. Y hay que prepararse, hay que actualizarse y hay que estar a la vanguardia de la evolución que da el mundo en sí, ¿no? En todas las profesiones. Tocó parar por el tema. A ver, dale, Silvio, dale. Sí, una para que sigan. ¿Para qué se entrena durante la semana? Siempre hago esta pregunta a los técnicos. ¿Para qué se entrena durante la semana? ¿Para qué? ¿Para qué se entrena de lunes a sábado? Si me hace la pregunta personal, yo trabajo lo que voy a hacer el domingo. Definitivamente, todos los partidos no son iguales, tienes que planificar tus estrategias, tus sistemas, el equipo que vas a... En realidad, yo trato de no rotar mucho a los jugadores, pero sí siento que hay jugadores para determinados partidos. Y cuando tengo que hacer 1 o 2 cambios, hay que trabajarlos, hay que sintonizar el equipo y para eso se trabaja previamente, para que el día domingo lo que has trabajado sea una similitud de lo que vas a hacer en el partido oficial. Bueno. Claro. Cuando para el torneo, ¿en qué nivel estaba Alianza Universidad? ¿Se acercaba a lo que usted quería? ¿El equipo desarrollaba su idea casi a la perfección? Es cierto que apenas arrancaba el campeonato, pero veíamos un equipo con funcionamiento, con una idea clara, que sabía lo que jugaba, que tenía la misma propuesta de local y de visita, con algunas variantes, es cierto, porque a veces hay que tomar precauciones, pero siempre respetando la pelota, saliendo jugando desde el fondo, con mucha participación de los medios, con los atacantes con mucha movilidad. ¿Cómo dejó usted a su equipo? Estábamos en un muy buen nivel, al final yo no creo cuando dicen que el equipo está en su mejor nivel. Nunca hay un mejor nivel, siempre hay algo nuevo para dar, o hay uno mejor para dar.
para que un equipo esté en su máximo nivel, los 11 han tenido que jugar ese partido 10 puntos, y eso no pasa. Entonces, nunca un equipo puede jugar en su mejor nivel. Pero estamos en un nivel muy, muy, muy aceptable. Estamos en ascenso. E ir a Ayacucho, que era el segundo del torneo, y robarle un empate a un muy buen equipo, un equipo muy bien trabajado, que en una cancha muy difícil, no lo hace cualquiera. Entonces, nos habíamos demostrado de que estamos en un nivel bastante aceptable y que podíamos de ahí seguir mejorando para conseguir el objetivo tan ansiado que era el torneo Apertura. Profesor Rebollar, citando a Marcelo Bielsa, él dice que hay dos tipos de entrenadores, los que jerarquizan la posesión y los que la desprecian. Sin embargo, para tener la pelota necesitas buenas canchas, para tocar, para asociarte, ¿no? Para jugar, como se dice. En el Perú esto es un inconveniente. ¿Cómo hacer para desarrollar su propuesta si hay campos complicados? Porque siento que a veces Alianza Universidad juega mejor de visita en campos buenos que de local. Sí, y es lógico. El Heraclio Tapia es el único estadio que tiene Huánuco. Se juega la Copa Perú, se juega Federativa, se juega el Campeonato Interuniversitario, Interempresas, el Mundialito de Huánuco, etc. Entonces, le pertenece a la municipalidad, no le pertenece a Alianza Universidad, no es un tema privado, vas a la municipalidad, contratas el estadio y tienes el estadio y lo utilizas hasta para la danza y los negritos. Entonces, cuando tienes que jugar, definitivamente tienes una cancha con bastante limitaciones, complicaciones, una cancha muy maltratada, por más que Alianza Universidad se encarga de tratar de mantenerla de la mejor manera, porque es la única empresa privada que invierte en ese estadio. Por más que se haga, la cancha nunca está bien. Y para el fútbol y el molde de jugadores que tenemos, eso para nosotros es imprescindible. Por eso cuando vamos a canchas como el Monumental, como la de Matute, como el Nacional, como el Gallardo, se nos hace mucho más fácil plasmar nuestra idea de juego. Alex. Profe, buenas noches. Alex. Sí. Sí, Carlos, perdón, después te doy el pase a ti. Profesor Rebollar, buenas noches, le saluda Alex Maticorena. Cuando un equipo de provincia llega a la capital y le hace un buen partido y le gana a un equipo grande, llámese Alianza, Universitario, Cristal, los periodistas, y hay que hacer un mea culpa también, lejos de resaltar las virtudes por las cuales ganó el equipo de provincia, un equipo capitalino, sobre todo un equipo grande, dejo de resaltar las virtudes, se enfocan más en las debilidades y por qué perdió el equipo local, el equipo de la capital. ¿Qué siente usted cuando escucha eso? Por fin alguien que pueda decirme o que pueda hablar lo que yo reniego totalmente. Siempre reniego por lo mismo. Cuando un equipo de provincia le gana a uno de la capital, toda la vida el problema es, se centra en las desvirtudes que hizo el equipo local. Es que usted no escucha Exitosa Deporte, pues, profe. O como siempre los escucho, siempre los escucho. Pero eso es normal, sí, que seguro. Los equipos... Usted va a pensar eso cuando llegue usted a Alianza a dirigir. Hoy lo dice porque está dirigiendo un equipo. Usted es provinciano. Los periodistas tenemos que hacer un mea culpa, porque lejos de resaltar las virtudes de un equipo de provincia, más se enfoca, porque no jugó este jugador, porque de repente lo metimos muy atrás, ¿y qué pasó? Bravo, Ale Maticorena, bravo, un aplauso para Ale. Porque vende más Alianza, bravo.
Alianza vende más. Rebollera juega en Alianza. En Alianza no va un periodista. En Alianza Universidad van 5. A la Alianza van 50, 100 periodistas. Van cada día. No creas, no creas. Así van a cubrir. Así van a cubrir. Qué fácil es. Acá hay un tema particular que Silvio tiene mucha razón. Vas a Alianza y bueno, tú prendes la televisión, ves Alianza y el medio Perú se detiene y ve Alianza. Igual pasa con la U, igual pasa con Cristal, seguro. Pero entendamos un poquito, o sea, yo veo todos los programas post partido. Y Alianza Universidad, la prensa escrita, le da un cuarto de página de la página 16 del diario. Cuando es el puntero. ¿Ok? Dígaselo a Silvio. Silvio ha sido director de un diario. Pero yo se lo voy a explicar entonces, luego que él diga. Claro, yo le voy a explicar por entonces, qué le voy a dar un cuarto media. Entonces, los canales deportivos nos dan... con reloj, 3 minutos 20, 3 minutos, 2 minutos 50, y yo entiendo de que medios tienen que ver mucho con el tema de la sponsoría, de lo que vende y de todo lo demás. Y definitivamente los equipos grandes son más que un equipo de provincia. Es más rentable que un equipo de provincia. Pero también siento de que se debe valorar un poquito más el esfuerzo de los equipos provincianos. Como dice Silvio, lo digo porque dirijo un equipo de provincia. Y de repente, si Dios quiere algún día dirijo un equipo grande, de repente no me voy a dar cuenta de esas cosas, porque claro, yo dirija va a estar ahí 3 horas en el programa televisivo. Pero ahora lo siento porque lo vivo en carne propia. Si está bien o está mal, no sé si está bien o está mal, pero de que deberían valorar un poquito el esfuerzo, porque el equipo provinciano le cuesta el doble o el triple que un equipo capitalino en cuanto a logística, en cuanto a todo. Nos cuesta mucho más, entonces es creo yo, bastante loable lo que un equipo provinciano hace cuando ocupa el primer lugar. Claro, a ver, yo entiendo, a ver, Alex, dale, te escucho, tranquilo, te escucho, dale. A mí me encantaría, por ejemplo, que un programa deportivo, a mí me encantaría, me fascinaría, que por ejemplo, hablen de un equipo de provincia, la primera media hora del programa, pero sin embargo, la primera media hora, quizás un poco más, hablan de un equipo en particular, y le dan, como dice el profe, le dan 5 minutitos, 3, 4, 5, y eso al equipo de provincia. Eso yo lo veo mal. Bueno, si fueses dueño de un canal o dueño de un diario, seguramente ya hubieses quebrado, Alex, ¿eh? A ver, esto es un negocio también. Yo quería redondear la idea, porque esto es real. Esto pasa aquí, pasa en el primer mundo. Sí, dale, profe, dale, lo escucho. Sí, sí, ahorita, a ver, exactamente entiendo eso. De que esto es un negocio y de que es un negocio. Hay que hablar más de los equipos que nos dan más rentabilidad. Imagínense que hablen de los tres primeros del campeonato ahorita: Alianza Universidad, Ayacucho y Binacional. Un poco difícil manejar esa ecuación, ¿no? Sí. Pero claro, un poquito más, ¿no? Que no te den 3 minutos, que te den 6 al menos. Claro, a ver, yo creo que sí, a ver, esta situación es así y pasa en todos lados, ¿no? A ver, cuando Alianza Universidad le gana a Alianza Lima, la portada es perdió Alianza, no triunfazo de Alianza Universidad. Cuando Barcelona pierde con el Getafe es cayó Barcelona, no Getafe tumbó al Barça en el Camp Nou, ¿ok? Pero sí, yo creo que en esto que es un negocio, no debemos dejar de valorar el aspecto del juego de un equipo. Ahí voy yo. De pronto la portada va a ser que Alianza perdió. La primera página también será el drama de Alianza, que no puede ganar de local. Pero sí creo que es nuestra responsabilidad resaltar las virtudes de un equipo y sobre todo del juego cuando hace las cosas bien.
porque lo de Alianza Universidad, como fue lo de Binacional el año pasado, arrancó como una sorpresa, pero con el paso de la fecha se fue consolidando hasta que fue campeón del torneo Apertura, ¿no? Es un poco complicado. Yo entiendo al profe y entiendo a todos los que están en el fútbol, que a veces sienten que no se les da el espacio que merecen o que creen merecer, pero esto es paulatino, ¿no? Binacional, por ejemplo, con el paso de las fechas fue ganando terreno porque ya fue tomado, como se dice, oye, este equipo ya no es de cuatro fechas, ¿ah? Míralo, ¿ah? Y ganaba y seguía ganando. Pero es válido, es así, se entiende. Ahora, profe, su equipo que ha sorprendido, que juega igual en todas las canchas, ¿usted lo conformó al 100%? ¿Usted eligió a los jugadores en cada una de las zonas del campo? Yo sé que a veces hay injerencia de parte de los directivos, de los dueños, que es natural, es normal, pero en esta versión de Alianza Universidad 2020, ¿usted es autor de todo? Sí, totalmente. El año pasado formamos un equipo. En realidad, el año pasado tuvimos 70% del equipo de la Copa Perú y nos reforzamos con 5 o 6 jugadores para dar el equilibrio necesario para poder salvar la categoría. Este año los objetivos fueron otros, nos sentamos con la dirigencia y nos planteamos objetivos ya distintos, objetivos y metas distintas, un poco más ambiciosas. Entonces, yo fui bastante claro con ellos y les dije, si queremos esto, necesitamos 6 jugadores más. Profe, ¿quién necesita? Listo. Profe, usted tiene este límite económico, usted vea a quién puede traer, pero no puede pasarse este límite. Entonces, esa confianza que te da la directiva y ese espaldazo que te da la directiva, hace primero de que todo funcione y que todo fluya en un mismo camino. Es difícil manejar esto cuando hay dos cabezas, cuando hay una cabeza de que piensa en un interés y cuando hay otra cabeza llamada comando técnico que piensa en otro interés. Pero cuando hay una sola cabeza en un objetivo que tiene las cosas claras y hay un respaldo, que hay un respeto, y que confíen en un proyecto, entonces obviamente todo, la ecuación siempre te va a salir de un resultado positivo, ¿no? Eso chiquito, es lo que pasa en... chiquito nada más, y ahí le voy a enseñar al señor Maticorena para que aprenda. Si eso lo quiere hacer rebollar en Alianza Lima, ahora no se lo permitirían. ¿Por qué? Porque hay un gerente deportivo. Entonces ahí está la diferencia, señor Maticorena. En qué Alianza, y no voy a decir, tiene un gerente deportivo. Ahora, yo no sé si Alianza Universidad tenga, yo tengo entendido, no tiene un gerente deportivo. Pero si Rebollar llega a Alianza, no va él conformar un equipo porque se va a dar cuenta que tiene un gerente. Entonces él va a tener que hacerle caso al gerente o decir, bueno, yo me voy. Porque el gerente le va a decir, estos jugadores a mí por lo menos me gustan, yo quiero que los tengan. Y tú tendrás que tener todo. Entonces, ese es el tema. En los grandes equipos hay gerente. ¿Quién dirige? Perdón, más allá del gerente deportivo, ¿quién es el que dirige? ¿Quién es el que trabaja durante la semana? El técnico. Entonces. Pero por eso, si Rebollar va a querer llegar, va a chocar. Yo estoy de acuerdo que el entrenador tiene que traer a sus jugadores. Y es más, para mí el entrenador tiene que traer porque son los que él escoge cómo hacer una torta. Pero los gerentes deportivos, lamentablemente, los han metido para eso, para decirle este jugador, este, y se quieren saber más que el entrenador de fútbol. Incluso ya se está viendo casos que la misma dirigencia pone integrantes del comando técnico, trae preparador arqueros, hasta incluso preparador físico, y el entrenador viene solo o con un ayudante, ¿no? El profe quería responder y quería agregar algo más. Me parece que el señor Rebollar tiene la suficiente capacidad como para que si viene un gerente deportivo a tratar de imponer lo que él tiene que hacer, me imagino yo, no lo conozco al profesor, pero me imagino yo que él va a decir no, hasta aquí nomás. Profe, es complicado
convivir o coincidir con los gerentes deportivos, que haya comunión entre los dos. A veces hay distintos gustos futbolísticos, pero ¿cómo se maneja esto en el fútbol? Es que definitivamente hay que ver primero cuál es el concepto de gerente deportivo, ¿no? Y cuál es su función. El gerente deportivo, a ver, si el gerente, o acá al menos en el Perú, el gerente deportivo termina siendo el abogado del diablo, del comando técnico, ¿no? Entonces, la cosa no debería funcionar así. La cosa no debería funcionar así. No sé qué tanto pueda influir o no. De repente el día que me toque enfrentarme, podré ver hasta dónde puede inmiscuirse un gerente deportivo para la formación del equipo. Pero definitivamente, no solamente por rebollar, lo traen a Marcelo Salas, que para mí es un... aparte de una extraordinaria persona, pues lo conozco, es un buen técnico, quiero ver hasta dónde pueden influir sobre él el gerente deportivo para tomar alguna determinación sobre la contratación de un equipo para el próximo año. Hablamos del próximo año porque el equipo ya está armado. Yo no sé qué tanto puede un gerente deportivo ir encima de un técnico como Gregorio Pérez, que tiene mucha experiencia en el fútbol técnico y que tiene una experiencia que respalda su personalidad. Yo no sé qué tanto puede hacer un gerente deportivo sobre el profe Roberto Mosquera, que ha demostrado que cuando le quieren meter la mano a su equipo, salta al cielo y patea la puerta, ¿no? Entonces, hay que ver primero y dejar claro que cuál es la función del gerente deportivo. Y hay que ver también qué técnico pueden permitir que un gerente deportivo pueda, por sobre él, tratar de armar un equipo o meter a un jugador. Señor Valencia, escuche, el buen técnico con valores y principios no se deja meter la mano. Sí, Ronnie, quería preguntarte por el tema de estos delanteros argentinos. El año pasado fue Hansen, ahora es Maidana. ¿Cómo se da la llegada de ellos, no? O sea, ya nos has dicho que tú armas el equipo prácticamente, pero ¿cómo se da o cuál es el nexo en todo caso, no? ¿Cuál es la referencia? Prácticamente han acertado, ¿no? Definitivamente hay amigos fuera del Perú, los famosos scouting que están trabajando, hay algunos que se han internacionalizado, amigos míos que están trabajando fuera del Perú, y uno pide referencia siempre y te mandan 300 jugadores. Yo me tomo, de verdad, Silvio, y te lo digo con toda sinceridad, me tomo la molestia de ver uno por uno, y yo tengo una plataforma donde veo todos los jugadores. Yo no me dejo llevar por el video de 20 segundos que te mandan los jugadores que quieren meterte al equipo. Yo sí me tomo la molestia de entrar a la plataforma y buscar los últimos 5 años de ese jugador y comenzar a ver todo lo que concierne a este jugador. Y si me interesa, sigo viendo, y si no me interesa, paso a otro y así. Así fue la llegada de Enzo Maidana. Tomó mucho tiempo su llegada, me demoré como cerca de casi un mes para poder terminar su llegada, y gracias a Dios se dio y está saliendo bien. Ahora están trabajando, ¿no? Comentaba más temprano ahí que han hecho grupo, bueno, son 5 integrantes del comando técnico y cada uno tiene 6 jugadores a su cargo, ¿no? ¿Cómo está viniendo ese tema? Y el tema de la alimentación, ¿no? Ahí comentabas que Carvajal es algo complicado también ahí manejarlo, ¿no? No, sí, es el jugador es complicado. Jugadores que tú conoces, que son comelones en la concentración, ahí te das cuenta y en la interna terminas conociendo a muchos, ¿no? Te decía por Carvajal porque es un chico que... Pero tú ves a Carvajal y el Carvajal es pura fibra, pero el chico come duro, pero también entra duro, es un metabolismo y todo lo demás. En cuanto al trabajo, sí, sí somos 5
somos un cuerpo técnico corto, somos 5 integrantes. Entonces, antes de escoger los trabajos, primero hicimos un pequeño cuestionario sobre los espacios y sobre los materiales que tenía cada jugador en casa. Y luego que obtuvimos esa data, hicimos una diferenciación de 5 grupos según espacios, según materiales y según lo que el preparador físico necesitaba de cada uno de ellos. Y separamos 5 grupos de 6 jugadores. Cada miembro comando técnico es responsable de los 6 jugadores de su grupo. Y todos los días, mandamos los videos respectivos, pero 2 o 3 veces por semana hacemos mediante Zoom un control del trabajo, a ver si está haciendo bien, lo están haciendo mal y todo lo demás. Sobre todo para tratar de estar más cerca al jugador, no romper lo que tanto nos costó, que era pues la apatía que se hizo que se logró hacer entre el comando técnico y jugadores. No queremos romper eso y por eso es que estamos en constante comunicación con todos. Quería volver al tema del entrenador peruano y lo que se comentaba, porque, claro, mi compañero Alex Mati Corena nos critica, digamos, nos tira barro, pero yo recuerdo claramente que cuando salió lo del tema de Solano y, digamos, bueno, este tema que aún sigue, ¿no? El tema si continúa, ¿no? Dijo que, a ver, él ya me corregirá, que no hay un entrenador peruano que pueda tomar su lugar, ¿no? Y yo pregunto, ¿no? ¿Dónde dejó a Rebollar? ¿Dónde dejó a Barreto? ¿Dónde dejó a otro? Entonces, mató todo, ahora lo veo calladito, Mati Corena. Y pedía a Bengochea, Bengodía Sala, pedía al profe de Ayacucho, a eso pedía. Lo que pasa es que los coleguitas se han molestado, se han enojado, se han picado ante la pregunta, una de las primeras preguntas que hice al profesor, ¿no? ¿Por qué los periodistas, cuando gana un equipo de provincia, más resaltan los defectos del equipo de la capital? Porque vende. Entienda, vende. Alianza vende. Alianza llena un estadio, vende. Alianza, escúchelo. Alianza Lima, Universitario. No sea bruto. Vende. Señor Mati Corena. Comen fuera. Señor Alex. Yo le pregunto, mañana usted es director del diario El Bocón y le gana Alianza Universidad a la U 2-1 en el último minuto, ¿qué va a decir? Fue histórico Alianza Universidad y al día siguiente vende usted 10 periódicos y lo botan del día siguiente. ¿Cómo me va a sacar el titular? Usted tiene que poner jugadores de la U derrotado, llorando, así tiene que ver. La U cayó, sufriendo. Algo así, que venda. Pero para redondear la pregunta, Ronnie, digamos, ¿tú aceptarías por ahí de repente? O sea, digamos, las selecciones son palabras mayores, ¿no? Y la selección siempre bienvenida, ¿no? Pero, digamos, el puesto, digamos, ¿tú sientes que lo podrías asumir, digamos? O sea, si por ahí te llaman y te dicen, ¿puedes ser auxiliar de campo de la selección mayor? ¿Aceptarías o hay que pensarlo? Ya empezaste tu carrera ya como técnico solo. Claro. Claro. Definitivamente, perder una oportunidad sí sería cosa de loco, ¿no? Pero también hay que pisar tierra y hay que ver en la posición donde uno está. Hay muchos técnicos peruanos que de repente tienen la capacidad y la experiencia para poder acompañar al profesor Gareca. En algún momento llegará mi oportunidad, Dios quiera. Pero a mí me gustaría primero esa dupla Solano ha funcionado de lo mejor. Si no se puede ir más, Juan Reynoso, para mí me gustaría verlo como haciendo una dupla con Gareca, ¿no? Un técnico muy 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 capaz, muy técnico para mí. Reynoso quiere uno. Sí, la verdad que pero Reynoso quiere ser uno. Usted es el uno de Sudamérica, Silvio. El uno de Sudamérica. A mí me parece que el profe Rebollar me metió un amague, pero así me amagó y al final no respondió a la pregunta. Y él es el técnico líder del torneo y me amagó a lo Waki. Silvio,
para hacer un... O sea, ahora le pega, o sea, ahora porque no le responde, le pega al profesor Rebollar, es increíble. Para hacer un... Pero tengo que pegarle, señor, en la entrevista, aquí hay que... Señor, yo no soy como usted, que usted mariconea. Perdón, aquí el profesor, cuando profesor hay que Rebollar, discutir, se discute. El fútbol es para discutir. Esto es tan bonito. ¿Qué es eso? No nos van a poner de acuerdo porque es así. Si lo opinara igual que yo, no sería mundo. Entonces. Y otra cosa, el fútbol, como dice Silvio, es para pendejos también. Profe Rebollar, me quedo con una frase que dijo más temprano. La Copa Perú es una maestría. La Copa Perú es una maestría y todos los técnicos tienen que pasar por ahí para ver pues la realidad. Pues no hay tantas cosas que, por ejemplo, suplantación de jugadores. Creo que tuvo un episodio ahí, ¿no? Cuando estaba en Miguel Grau. ¿Cuántas cosas que suceden en Copa Perú y que lo ayuda a uno a...? Partidas dobladas. Sí, sí. Yo siento que para mí, para poder dirigir Primera División, sería extraordinario que pasen por Copa Perú. Copa Perú es un mundo totalmente distinto. Es ver que el jugador de fútbol llega el día domingo y no ha dejado nada para comer en casa, para los hijos, que no pudo dormir bien porque estuvo hasta las 4 de la mañana en el hospital con la mujer, porque llega con la cabeza en el otro lado porque no tiene para comer, no tiene para pagar el alquiler de la casa, no tienes un cabo para entrenar, no tienes muchas, tienes que tirarte unos viajes increíbles, jugar con la muerte en cada viaje que vas. No tienes seguridad en los estadios, no tienes canchas buenas, tienes que salir corriendo con una banda de vándalos que te persiguen a piedras porque quieren matarte. Todo eso es un doctorado para que uno pueda valorar y disfrutar cuando le toque dirigir en la Liga 1. Ah, ok. O sea, Silvio, porque Silvio me llevó el año pasado a tener una experiencia con el profe Ospina. Ya le quiero preguntar algo sobre Ospina. Vaya revelación, ¿ah? Sí, me llevó como asistente. O sea, mi día como asistente en Santa Rosa no sirve mucho. Tengo que ir a la Copa Perú entonces. ¿Ospina lo hizo debutar como jugador? ¿A mí? Bueno, Silvio me comentaba esto más temprano. Te dirigió, creo, profe, ¿no? Te dirigió Ospina. Sí, Ospina me dirigió en Alianza. ¿En Bella? En Alianza, no en Bella. En Bella Esperanza y en Alianza también. Primero ahí está, Alianza, en Bella. En la categoría y luego se hizo Bella Esperanza, que se hizo un combinado entre las categorías 7-5, 7-6, 7-7. Y el que la dirigía era Ospina. Caramba. No, profe, entrenó. Yo converso con el profe, tiene sus cosas, pero tú que lo has tenido como técnico, y reitero, no más allá de que yo converse con él, ¿la conoce el profe o no? Realmente, ya no estamos... Te va a decir que no sabe. ¿Sabes, no eres, ¿eh? El fútbol ha cambiado mucho. El fútbol ha cambiado mucho. Pero el profe Espina sigue con su mismo verso de hace mucho tiempo. Se quedaron con el tema del este tema, ¿cómo se llama? Del bloque defensivo, ahorita se me va, que ellos se quedaron con ese tema de la zona, se quedaron con algunas cosas, ¿no? Pero bueno, sí. Profe, pero hay que tener carácter para dirigir al futbolista peruano. Claro, a ver, hay una frase buena del profe, a ver, dale rápido, Carles. Estaba escuchando atento la discusión de la Liga 1 con la Liga 2, y yo lo que siento es que antes la Liga 2, segunda división, tenía más utilidad porque habían filiales, ¿no? Bella Esperanza, la U tenía como dos o tres, ¿no? Y salieron varios jugadores de ahí, hasta Cristal tenía su filial, ¿no? E incluso, y ya lo podrá contar, Alianza Universidad tiene su filial, que está jugando y lo está dirigiendo Chiqui Veraún, puede ser Chiqui, o Veraún, bueno, está dirigiendo a Miguel Grau. Y ahí en ese equipo han ido varios jugadores que han estado el año pasado en el primer equipo, en Alianza. Sí, si no, tenemos un proyecto interesante. Tenemos un proyecto interesante de fútbol de menores, donde tenemos todos los equipos para la Copa Federativa y los más destacados, los que queremos hacer una carrera en el fútbol, los llevamos a que jueguen primero Copa Perú
tenemos dos equipos, uno llamado Jorge Chávez y el otro que es más fuerte, que es el Miguel Grau, donde apuntamos siempre. Y luego, después de que juegue en Copa Perú, ya lo pasamos al equipo de reserva y luego al equipo de primera, ¿no? Es un proyecto que nosotros hemos hecho ya desde el año pasado y fruto de ello hay varios chicos que conforman la reserva de Alianza de este año y que están preparando para que el próximo año sean la bolsa de minutos de Alianza Universidad en 2021. Usted dijo que el fútbol ha cambiado mucho en los últimos años. ¿Eso requiere ser más estudioso, prepararse más, darle más herramientas al jugador que a la vez demanda y quiere que el técnico le brinde soluciones a los diversos problemas que se presentan en un partido? Y si es así, ¿cuánto cambió en los últimos años, profesor? Muchísimo, muchísimo, porque antes tú para poder saber algo de fútbol, para poder leer algo, para poder culturizarte, tenías que leerte un libro de ese tamaño de 500 hojas o tenías que comprarte el libro de Pep Guardiola o tenías que comprarte el libro de Marcelo Bielsa. Hoy por hoy el tema este de la computadora, del internet, permite acceder a lugares donde antes era casi imposible. Antes tenías que tener una solvencia económica para poder adquirir cursos, libros. Hoy por hoy lo tienes todo en navegando, y simplemente el que no quiere prepararse, culturizarse, mejorar, es porque no quiere. Antes era bastante difícil, ahora lo tienes todo. Me hacían una pregunta en una entrevista hace un par de días y me decían si a mí me convenía no tener televisión porque los equipos no conocían Alianza Universidad y venían con los ojos vendados a jugar acá a Huánuco. Y yo le respondo, o sea, el que viene con los ojos vendados ahora, en este momento, simplemente es gente que no planifica y que no tiene el cuidado necesario para poder buscar algunos archivos. Tú pones en YouTube y te sale toda Alianza Universidad. En el Facebook están los partidos completos, profe. Yo le cuento que hay una página de Huánuco que graba todos los partidos desde la tribuna de Oriente. Y ahí yo a veces los sábados me amanezco viendo los partidos de ustedes, a veces hasta de la popular graban, pero ¡ay! En estos tiempos está, hay que saber buscar. En el nombre del fútbol se llama la página. Nosotros tenemos a veces la vemos, es una página conocida aquí en Huánuco. Es un pirata de acá de Huánuco que cuelga todos los partidos, se toma la molestia y cuelga todos los partidos. Lo agradecemos de verdad a ese muchacho que nos salva. Entonces lo voy a contratar para que le haga la estrategia y golee en Huánuco entonces. Entonces díganme ustedes, si teniendo tanto a la mano, tú no tienes el deseo, la capacidad, o como quieras llamarlo, de hacer una buena planificación para enfrentar a un rival, entonces, ¿de qué estamos hablando? Ahora, es verdad. A tu asistente, a tu ayudante, que se coma las 10 horas a Huánuco para que vea un partido del rival y anote en su libretita y te diga los movimientos del equipo. Hoy ya no hay más eso. Hace poco hablábamos de Norberto Solano y tuvimos la oportunidad de entrevistarlo en el programa. A ver, dale, Silvio, dale. A espiar Alianza. Pero usted fue a espiar Alianza, el primer partido, con libreta en mano, hoja, me dicen, de un blog sucio y con un lapicero anotando el parado de Alianza. Jamás. ¿No fue a ver Alianza el primer partido? El primer partido, yo soy hincha de Alianza, fui a ver la presentación de mi equipo. Yo soy hincha de Alianza, tengo un iPhone 11, pero, hojita.
Ahí quería llegar. Ahí quería llegar. Quería llegar. Y soy el palito, el profe. Ahí quería llegar. Ay, ay Fogonte. Ahí quería llegar. Mira, también, al universidad. Ni siquiera me dijo teléfono chino, iPhone, mira, no. Tiene como Oscar, iPhone, ¿entiendes? Sí, ese es americano. Pero ensamblado en China, ahora todo lo ensamblan en China ya. Porque no lo hace jugar a su engreído, lo tiene ahí, no lo hace jugar a Jorginho. Jorginho Cernaque, es un crack. Debutó en Intigas. Un crack, chico, y no sé más qué le pega. No saben, usted le daría la cólera que me da a mí de que no juegue. Si uno le pega con la pierna derecha, con la pierna izquierda, tiene doble salto, tiene ida y vuelta, es increíble. Pero le estamos trabajando la fortaleza mental, que es donde normal, es lo que más le cuesta al futbolista peruano, ¿no? Entonces, pero yo estoy convencido de que pronto volveremos a ver a Jorginho en las canchas. Hay varios jugadores que vienen desde la Copa de Perú y aún permanecen hasta este año. A ver, no, que no se entienda mal lo que voy a decir, ¿no? Pero no sé si tanto por agradecimiento o porque aún son útiles y compiten, ¿no? Bueno, yo creo que, por ejemplo, Conde compite, Portilla, que creo que ya se recuperó, compite. Bueno, el Mudo Rivas no juega hace tiempo, ¿no? Pero a ver... Creo que todavía, a ver, ¿es más por agradecimiento, digamos, por empatía o es que están ahí luchando o están peleando su puesto? No, hoy, a ver, está Paul Bachi, de lateral derecho, que está trabajando fuerte, pero está Ramos ahí, que ha salido jugador en las 6 primeras fechas, está jugando una barbaridad. Está el Pisco. Cholo Cámara, que es un central de aquellos, se pone la cara. Pero Gambetta y Cano están jugando bien y atrás está Mogollón, que también cuando entra bien. Hay que esperar oportunidades. No, y la dupla Chengue-Vilches anda muy bien también. El Mudo Rivas tiene que esperar porque Chengue vino y... Está volando Chengue. Pensábamos que se iba a demorar un poquito. Y nosotros esperábamos que Chengue se iba a demorar un poquito en la adaptación al equipo. Y o sea, es que no sabes lo que juega, qué bestia. Y al costado de Neca, son dos volantes cinco que el chiquito Moyano. Que tienen fútbol, que pisan área, está Moyano, que suma la bolsa, que juega una barbaridad. Entonces, hay que esperar, ¿no? Conde está trabajando muy bien, pero Maidana y Leonard están metiéndola y están ahí. Entonces, ellos son un papel fundamental porque han potenciado totalmente los jugadores que de repente el año pasado estaban medio dubitativos. Es por eso de que han llegado, vuelvo a repetir, han llegado a ajustar esas líneas que el año pasado se nos presentaba de él. Hay un tema muy interesante y que me sorprendió. Déjalo preguntar a Juan Pablo, el tepanés. Sí, no, a ver, después de mí. No, bueno, que Juan Pablo pida, pues. Ahora me dice a mí que... Calladito está Juan Pablo, no sé qué le pasa. Está calladito. No, pero hay un tema que me sorprendió y a la vez también, yo creo que también sirve como aprendizaje, y es el tema del manejo de grupo. Y creo que comentaba el otro día de que, a ver, algunos jugadores les manifestaron, obviamente con todo respeto, que no les transmitiera, a veces cuando uno vive el partido como que grita o como que se exalta, ¿no? Y eso le como que les transmitía un poco de nervio, no sé si nerviosismo, pero algo de inquietud. Y como que a partir de ahí se calmó, incluso creo que la directiva le dijo algo sobre las tarjetas rojas, si usted va a pagar las multas o algo así, ¿no? A ver si nos puede aclarar. No, sí, fue parte de todo, es que como todos vamos creciendo en la profesión que nos desarrollamos. El año pasado yo seguía con el mismo ímpetu que me desarrollaba en la Copa Perú y vivía los partidos a mil como si fuera la Copa Perú y de una u otra manera pues los jugadores que uno trajo el año pasado para que ayuden con su experiencia al manejo del grupo
dos de ellos amigos míos de mucho tiempo, me hicieron sentir pues el tema del grupo, ¿no? Recuerda de que seis de ellos nunca los había dirigido y el otro tanto por ciento sí. Entonces, es bueno hablar con los jugadores porque a veces el jugador no te dice las cosas que sientes, se las guarda y simplemente hace lo que mejor le pareja. Yo prefiero que me digan las cosas y llegar a un punto medio y ahí mejorar ambos. Así que así fue, nos sentamos a conversar, ellos me dijeron su punto de vista, yo les di el mío y ahí empezamos a manejar de manera. Y el año pasado tuve algunas exclusiones, tuve algunos momentos difíciles en el equipo, así que una de las promesas para este año con la directiva fue un mejor control en cuanto al carácter, sin bajar la intención esa exaltación que por momentos uno tiene cuando dirige un partido, pero sí, había mucho tema de expulsión, mucho tema de multas, y medio en broma, medio en serio, me dijeron, bueno, a partir de hoy, cada expulsión que tú tengas, te vas a pagar tú la multa, y ya me generó un problema en casa también acá, porque llego con el suelo recortado y voy a tener problemas con la patrona también, así que ya tuve que a la fuerza alinearme y me ayudó mucho. Que ya los jugadores se sienten más tranquilos, hay mejor comunicación y todo lo demás. Lo que pasa es que ya no te ibas a comprar un iPhone, te ibas a comprar esos celulares de 100 soles. Ya no, por eso digo, ya no iba a ver iPhone. En un Huawei, iba a tener un Huawei. Juan Pablo, que la verdad. Profe, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Qué virtudes? Juan Pablo, ¿cómo estás? Encontró que le rompe el teléfono, ¿ah? Sí, ya no me quiere contestar. Un domingo. Pero ha estado calladito como 45 minutos, JPT. Profe, ¿qué virtudes encontró el plantel 2020 para agarrar ese juego que lo llevó a estar en primer lugar durante esas seis fechas? A ver, para mí la virtud principal, siempre lo voy a decir, es la continuidad del proyecto. La continuidad de un grupo de jugadores y un grupo de comando técnico de parte de la dirigencia y el respaldo hacia el trabajo. Uno. Y dos, de que no nos equivocamos a elegir los siete jugadores que llegaron este año para cumplir las líneas donde estábamos débiles. Los siete jugadores que llegaron, pusieron su granito de arena, pusieron su talento y su experiencia al grupo, al colectivo, y esa combinación de un equipo aguerrido, entregado, del 2019, se vio muy bien complementado con los jugadores que llegaron para este año. En el tema de la disciplina, profe, así como al principio decían que pierda Alianza contra Alianza Universidad, da que Alianza sea más destacado. Se dice también que en el tema de disciplina los jugadores que están en provincia hacen lo que quieren y que, bueno, recién cuando llegan a Lima uno se da cuenta de lo que hacen, ¿no? Entonces, ¿cómo maneja usted ese tema de la disciplina? Yo creo que es al revés. Yo creo que en provincia el jugador se comporta más que cuando llega a Lima. Me parece que en Lima hay mucha más tentación que en provincia. Muchísima más tentación que en provincia. En provincia, normalmente las ciudades chicas, es muy difícil que un jugador no se porte bien. En ciudad chica todo se sabe. Sí, ciudad chica, infierno. Escuche, Maticorena, escuche. La misma gente te echa rápido. La gente te echa rápido. Así que te enteras de todo. Y en cuanto a disciplina, preguntarle a cualquier jugador, con eso sí yo no negocio. Para mí la disciplina es innegociable. La disciplina no negocia. Las cosas como son. Yo antes de que el jugador llegue al equipo, me presento tal cual soy, le digo
las cosas claras, lo que uno quiere de ellos y lo que uno puede permitir y no permitir. Y la disciplina es, la indisciplina es algo que en este club no se permite. Primero, por cómo nos manejamos, y segundo, porque representamos a una universidad y lo manejamos mediante la imagen, al menos acá en Huánuco, ¿no? Así que por ese punto está todo clarísimo. Profe, a ver, dale Juanpi, dale. Usted que ha sido jugador, ahora como entrenador, justamente en este tema de la disciplina, ¿cuál es la diferencia para usted entre el día libre, que muchos dicen, estoy en mi día libre, ¿no? Y las vacaciones. Pero ¿a qué se llama día libre? Porque el día libre también te lo pagan, ¿no? O sea, no es que te paguen 27 días a la semana, al mes, pagan 31 días al mes, entonces acá no hay día libre. El día libre es día de descanso, es día para que compartas con la familia, duermas hasta las 12 del día, es día para que vayas al cuerpo médico y te hagan unos masajes, para que te pongan inyección, te traten una lesión que has tenido el día domingo, para comer lo que tú quieras comer, para irte a un buen restaurante, para salir, qué sé yo, tantas cosas que uno puede hacer en su día libre, o sea, no es... Sí, pues, profe, pero, profe, perdón, hay algunos coleguitas que dicen, pero los jugadores son humanos, pueden tomarse una chelita, pueden salir. Diga nombre, señor, diga nombre. No, obviamente no va a decir nombre, se refiere a mí, pero, a ver, pero bueno, ya son puntos de vista, ¿no? Yo más bien, sería más directo, ¿no? Si quieres ser frontal, que le preguntas a Rebollar, ¿usted llevaría a Jan Deza a su equipo, sí o no? A ver, vamos a ver, que se conecte Alex. Sí, si entra a la disciplina y entra a cumplir lo que nosotros queremos para él, para el equipo, yo realmente no le cierro la puerta a nadie, ¿eh? A nadie. Al final, muchas veces también... exagera sobre la verdad de algunas cosas. Alex, yo también el día lunes puedo hacerme un ceviche en casa y me tomo un par de coronas juntos, o sea, no hay problema. No, para Alex es imposible tomar una cerveza. No es lo malo, ¿no? No, Dios perdona el pecado, mandó el escándalo. Escuche esa frase, Mati Corena. Escuche. Claro. Mati Corena, aprenda, señor. Aprenda. Escucha. No, mientras pero. Que vamos a chupar a una discoteca mientras que no me vean borracho. Ahí está. Tú te puedes tomar una chela en tu casa, entre cuatro paredes, con la esposa, con los hijos, con la familia. Pero no puedes salir a la calle a hacer escándalos en plena vía pública, porque tú eres un personaje público y tú te debes a una institución. Bueno. Quería hacer una última de mi parte y siempre, bueno, agradeciendo al profesor por esta ya hora, pues, ¿no? ¿Cuánto ya? Más de una hora y media, creo. Hace 5 años, Rebollar estaba dirigiendo en la Liga de San Borja, si es que no me equivoco, 2015. Y ahora es puntero del torneo, ¿no? ¿Cómo se ve Rebollar de aquí a 5 años? Con menos pelo. Como el señor que está arriba del profe Rebollar. Como el que está arriba de Rebollar. Yo le pido siempre a Dios que no me saque de este mundo que me apasiona, donde Él me lleve, ahí estaré. Dios quiera, tenga la oportunidad de elegir la vida es un grande, así, ¿no? con otras ambiciones, con otras perspectivas. Y que en el momento que me dé la oportunidad, pero ahí está. Me encuentre preparado. Me encuentre... Pero entonces se contradice. Va a dirigir un equipo contra un equipo grande. Y ahí cuando esté en el equipo grande y el que dirige el equipo chico, el técnico joven, le va a preguntar, y profe, ¿y por qué no resalta a mí? ¿Por qué no me resalta? Y usted que tenga alianza. Y ahí se va a poder ubicar Rebollar. Porque cuando él esté en el equipo grande... Y el que está en el equipo chico le va a decir, profe,
resáltame más a mí, a provincia. Ah, yo estoy en el grande, yo estoy en Alianza. Silvio, donde van 500 periodistas, Silvio, a preguntarle. Ese es el tema. Silvio, yo no me voy a dejar ganar, hermano. No me voy a dejar ganar. No va a haber esa contra. Yo le he grabado. Cuando te dirija, Silvio. No. Es que es así, profe. Es que pasa. Sí, te entiendo totalmente. Cuando uno llega a un equipo grande, hay dirigentes que se creen saber de fútbol, hay comisión de fútbol, opina el otro. Hay intereses también. Seguro, claro, que sí, hay intereses. Como que sirve, ¿entiendes? Visionario. Ah, si él lo dice, porque acá en 5 años usted va a estar en Alianza. Ay, es visionario, Silvio. Sí, no, es que lo quiere llevar, no sé, pero... No, pero hay una anécdota. Ahora me acabo de acordar. Cuando usted estaba en Huanca, lo dirigió Roberto Mosquera, ¿no? Y creo que, no sé si era titular o no, pero la cosa es que el año pasado se reencontraron y Mosquera le dijo algo, ¿no? Sí. Sí, Roberto fue mi técnico cuando yo estaba en Huanca. Y nos encontramos en el partido con Binacional, exactamente. Y obviamente no veía mucho tiempo, llegaba y los últimos años estuvo en Bolivia y no, ni siquiera hablaba con él. Y me sorprendió su muestra de cariño, me abrazó fuerte y me dijo, ¿no? Llegaste, por fin llegaste, porque él sabía que, él toda la vida sabía que yo quería ser técnico. Así que yo feliz de volver a ver al profe y nada, yo contento de que esté dirigiendo a un grande como Cristal y que haga pues de este campeonato mucho más competitivo de lo que ya es. Ahora, profe, la primera característica de su equipo que me sorprendió es la salida limpia, salir jugando. Normalmente en el fútbol peruano el portero la revienta a la mitad de la cancha para ganar la dividida y ahí empezamos el juego. ¿Por qué salir jugando? ¿Qué características se necesitan? ¿Cuánto hay que trabajar? ¿Qué movimientos hay que hacer para que esto pueda funcionar y no signifique un riesgo, aunque siempre va a existir, siempre y cuando también el rival presione alto, ¿no? Sí, es que cuando tú tiras el balón y la tiras dividida, tiene dos posibilidades, que la ganes y que la pierdas. 50% ganas, 50% pierdes. El 50% que pierdas es ataque rival y es el 50% de peligro para tu arco. Tú teniendo el balón, es imposible de que en dos toques la tenga el rival. Ese es inaudito. Y eso pasa cuando rifas un balón. El primer toque del arquero y el segundo el que la pivotea y el tercer toque ya es el rival. Entonces eso es inadmisible. Trato de, cuando elijo a mis jugadores, de que tengan el perfil de salir jugando con el balón, con movimientos donde interactúa la línea defensiva y la línea medular, donde interactúa muchas veces hasta la línea de atacantes, para poder hacer diversos tipos de salida, donde poder llegar al medio campo y tener el control del balón limpio. Luego en el medio campo tienes jugadores que te van a resolver de la mejor manera. Tienes a Neca, tienes a Iac, tienes a Julio, tienes a Leonard, tienes a Chengue. Entonces es un crimen no jugar bien al fútbol con la calidad de jugadores que tienes en el medio campo. Profe, cuando... Siempre que el balón llegue al medio campo de la mejor manera. Ahora, profe, cuando tienes un central que no es un dotado técnicamente, es fundamental que cuando la pelota llegue a sus pies tenga varias opciones de pase para que pueda descargar rápido y evitar que conduzca. Definitivamente. Me pasó con un jugador, uno de mis centrales, y lo trabajamos muchísimo. Ya habiendo pasado por muchos equipos, yo
Yo no veo pasado, yo veo de que llegó mi equipo para adelante. Y de lo que a mí me interesa como jugador, yo tengo que pulirlo. Para mí el jugador nunca deja de aprender. Trabajamos todos los días, mucho perfil, mucho control, mucho... Uy, se está cortando un poquito. A ver si retomamos la comunicación. Justo nos estaba contando los trabajos para la salida limpia y lo que se tiene que hacer para que esto funcione realmente, ¿no? Porque normalmente en el fútbol peruano el arquero la rifa y a partir de ahí se arma el juego, ¿no? Pero una de las características y virtud del equipo de Ronnie Rebollar, creo que ya estamos otra vez. Profe, ¿nos escucha? Sí, lamentablemente se cortó toda su respuesta. Hablaba usted de que había un futbolista que no tenía mucha técnica y que a partir del trabajo y las repeticiones, porque fútbol es eso, repetir, ensayar y simular situaciones que se pueden presentar en un partido. Esa es la respuesta que Rebollar no dijo. El fútbol, y me lo enseñaron ese fútbol. Tú practicas durante la semana porque el fútbol es eso, repeticiones. Tú repites, ahí está, el fútbol es eso, o sea, repeticiones. Me está sirviendo mi curso de técnico entonces, muchas gracias, profesor Sensei. Ahí está. No, lo que pasa es que Ronnie en algún momento se lo va a encontrar a Silvio y le va a decir, llegaste Silvio, llegaste. Sí, le va a decir. Llegaste a Huánuco a picarme. No voy a Huánuco hace años, o sea, un par de veces, nomás ha sido cuando jugó León San Martín en una final, creo sí, una vez, no he ido más a Huánuco. Ni la ciudad a Huánuco. Yo fui el año pasado cuando le ganaron Alianza. 2-0, los dos goles de Pajoy. Con el olor de tu corazón. Bueno. No, entonces hablábamos. Sí. Y hablábamos de esa faceta del juego, ¿no, profe? De repetir, simular situaciones que se pueden presentar en un partido. Y es una ventaja que en el fútbol peruano los equipos no presionen alto, que te esperen un poquito, que los delanteros, o en todo caso, no armen bloques para forzar el error del rival. ¿Eso usted lo encuentra como una ventaja para su propuesta? Claro. Sí. Por supuesto. Normalmente los equipos te esperan en tres cuartos de campo. Normalmente los equipos regalan un cuarto de campo. Hay que trabajar salidas limpias para ese cuarto de campo. Y como te digo, el balón llegue bien jugado a la mitad de la cancha. Luego en la mitad de la cancha ya tienen los jugadores de buen pie de que te pueden resolver situaciones en mitad de juego para arriba. Entonces, hay que aprovechar ese espacio. Ahora, cuando un central no es muy rápido, ¿cómo ocultas ese defecto, profesor? Es importante la ubicación, tener esa lectura. De pronto me dicen acá un ejemplo, Alberto Rodríguez. Alberto Rodríguez ya ha perdido un poco de velocidad, pero su técnica la mantiene. Y es un central que... Tiene ubicación y además lee la jugada medio segundo antes que los demás. ¿Eso te ayuda cuando no eres tan rápido, profesor Rebollar? Sí, lógico, es importantísimo. La experiencia te da la buena ubicación que uno tiene que tener en el campo de juego. Y segundo, la buena lectura, la intuición que pocos centrales tienen. Marcan la diferencia en un medio como el peruano. Claro. Como por ejemplo, cuando el rival contraataca y el central está prácticamente mano a mano con el delantero del equipo rival y tiene la pelota el mejor pasador, Yotun, por ejemplo. Tú sabes que la va a lanzar a Paolo. Ahí ya tienes que ganarle los famosos 3 metros, los 3 metros retrocediendo para ubicarte bien. O los 3 metros para adelante o los 2 metros para atrás, claro. Porque al final puedes trabajar muy bien en la
achique y le gana los dos pasos cuando la tira, deja al otro en posición alta, ¿no? Es de acuerdo al gusto, es de acuerdo al gusto del técnico. Antes de retroceder y avanzar, prefiero apretar a Yotun y que de ahí no salga el balón. Es lo que yo prefiero hacer, ¿no? Pero hay técnicos que prefieren esperar un poquito más atrás, hay técnicos que juegan mucho con una línea adelantada, es cuestión de gustos. Ahora todos tienen que marcar, ¿no? Y creo que como Mario Ramírez, que metió, muchos dicen, el mejor gol del año pasado, creo que le están trabajando algo de la marca, ¿no? El tema defensivo, para que compita. Sí, el tema es que en los sistemas que nosotros jugamos, definitivamente el despliegue físico es más que importante. Mario Ramírez es un crack, pelota es un súper dotado. El tema es que sin la pelota es uno menos para el equipo. Entonces, lo mismo jugar en un equipo donde uno marca el individualismo y no se refiere tanto al colectivo. Creo yo, a mi entender, ese fue uno de los motivos por el cual su equipo anterior perdió la categoría. Hoy Mario Ramírez llega a un equipo donde todos juegan para el colectivo, donde todos corren, donde todos meten, donde todos aprietan, donde todos se tiran al piso. Entonces, estamos en el tema de transición de que Mario sienta lo mismo que siente cuando tiene el balón que cuando no lo tiene. Estamos trabajando con él y seguro de que muy pronto va a poder pelear de igual a igual con cualquiera. Ok, ¿alguna pregunta final para el profesor o compañeros? ¿Quiénes conforman el cuerpo técnico de la Alianza Universidad? Somos cinco, nada más. Somos cinco. Profe Juan Saavedra, con Peluquita Saavedra, asistente. Está Javier Soriano, de los arqueros. Está Juan Cagua, que es el auxiliar de campo. Y Agustín Basela, el preparador físico, que es uruguayo. Perfecto. Todos centrales, ¿no? Centrales, todos defensores. Francisco Uruguayo era central y creo que Saavedra también creo que era central, me parece. Peluquita. ¿Cómo va a ser central? Perdón, Peluquita. No, me estoy confundiendo con Tintán, central, Tintán, perdón. Fue central. ¿Cómo va a ser central? Central. Me confundí con Tintán, favor, pues, me confundí con Tintán Saavedra que sí era central. No, por favor. Peluquita, ese de mi época, Peluquita, el volante. Bueno. Un volante ofensivo era Peluquita. Me equivoqué. Claro. Pero ¿y por qué tiene preparador físico Agustín Basera? ¿No hay peruanos de preparadores físicos? Cuando empezamos el año pasado el tema de la Liga 1, yo realmente empecé a buscar preparadores físicos peruanos y seguro por falta de conocimiento yo no encontré a físico. Me recomendaron a Agustín Basela, lo llamé, estuvo dispuesto, vino, me gustó su trabajo el año pasado, me gusta más ahora. Si tú ves, el equipo corre y mete y no deja de correr, entonces ese es chamba de él, me gusta cómo trabaja y este es el segundo año que vengo trabajando con él. Perfecto. Listo, profe. Gracias por la charla, gracias por el tiempo. Ha sido un gusto conversar diversos temas con usted, el equipo puntero del campeonato, y esperemos que el torneo se reinicie con la cantidad de puntos que tienen los equipos, ¿no? Por ahí algunos dicen, no, empecemos desde cero. Oye, Alianza Universidad, ¿qué te va a decir? ¿Ya, cuñado? Dios quiera primero que todo este tema de la pandemia pase pronto, que volvamos a estabilizarnos como país y luego que regrese lo que más nos apasiona el fútbol, que regrese de la mejor manera y como debe regresar.
Y que las medidas que se tomen sean siempre de protección para el profesional de fútbol. Recuerden que nosotros también tenemos familia, los jugadores, eso, el fútbol es un deporte de contacto, necesitan los chicos estar protegidos. No podemos jugar con mascarillas, es imposible. Entonces, que vean bien la mejor solución y que se cuide la salud de los profesionales que estamos inmersos en este deporte tan lindo que es el fútbol. Ok, listo, profe, que esté bien y estamos en contacto más adelante. Un abrazo para usted y para toda su familia. Y si puede, nos regala un iPhone. Gracias por la entrevista. Cuando sea jefe presa de Alianza, Silvio. Gracias. Un abrazo, profe. Un abrazo. Muy bien, ahí está el profe Ronnie Rebollar. Si me preguntan por qué JPT anda como oculto, se fue la luz en Lince. Se fue la luz en Lince y en San Isidro. Apagón. JPT, cuente usted, porque ya me contaron que en una parte de San Isidro y parte de Lince se ha ido la luz. Felizmente no chocó con la casa de Panés. No, Panés tiene grupo electrógeno, dice. No, él se cuelga la luz. De ESPN. Bueno, buena nota. Sí, no, muy buena nota, muy nutritiva, muy nutritiva. Pero Rebollar al final, cuando llega Alianza, se va a dar con ese portazo, se lo va a dar. Y es que es así. No va a responder el Zoom cuando llegue a Alianza. No, es que es así. Cuando tú estás en un equipo chico, puedes mandar. Pero cuando vas a un equipo grande, se mete. La gente claro. Se te mete, se te cuela. Y tú vas a tener que aceptar, porque si no, afuera. Es así. Mira, Bengoechea. Pero ahí tiene que estar la personalidad del técnico, pues, coleguita. Alex. El técnico por tiene eso, personalidad. Acuérdese. Mira, Alex, yo te digo, Bengoechea tenía mucha personalidad y este año le armaron el equipo, hermano. Ya, pero decidió irse al final, ¿no? Al final se fue, ¿no? Está bien, pero porque se fue. Porque le formaron el equipo. Hermano, si... a Zidane le ponen jugadores. A Zidane le ponen jugadores. O te vas a pelear con Florentino Pérez. Existe una palabra que se llama negociar. Negociar. Ya, ok. A ver, ¿a quién quieres traer? A este. Y empiezas ahí a debatir, a hablar. No, no me va a traer ni uno. ¿O tú crees que Zidane le dice a Florentino Pérez? No me traigas a este jugador, por si acaso. ¿Eh? Yo no quiero a Jovic. ¿Eh? Yo no quiero a Jovic. ¿Tú crees que a Diego Pablo Simeone, al técnico del Atlético de Madrid, le imponen jugadores? También. ¿Qué? ¿Tú crees que no? ¿Tú crees que no, Alex? ¡Por favor! Pero, Alex, por favor. Alex. O sea, ¿tú crees que a Simeone le dicen, Diego, aquí te traigo a Pelícolo Palote, me lo pones? Ahí está. Es que... No, es que nadie te dice lo pone, te dice, este jugador va a ser parte del plantel. Les parece nuevo, ¿no? O sea, Lander Alemán no contrata jugadores en Tuzuyana. Todo lo hace el entrenador. Primero contrata a los jugadores, al último contrata al entrenador, o más a decir que no. O más a decir que no. ¿Qué tal Isura? Señor Lander, ¿eh? Señor Lander le dice, mira, ¿eh? Al señor Lander. Al señor Lander. Usted comete un error hace varios años. Me dice, ¿cuál? Que usted contrata primero a los jóvenes y luego al técnico. Usted tendría que contratar al técnico y que el técnico decida con qué plantel quiere contar. Yo se lo he dicho. Por eso yo pero no te hace caso, ¿ves? Yo por eso Suyana, Alianza Atlético, Lander. Es otra cosa. La verdad es que... Ahí nomás. Desde el primer, escúchame, en el equipo más millonario del mundo y en el de pocos recursos, igual los dirigentes se meten. Por eso te hacía el ejemplo del Real Madrid, para que te des cuenta que un equipo serio, millonario, con grandes jugadores, con técnicos de primer nivel, el presidente también mete su cuchara. Y acá en Perú pasa. El equipo más todavía. El señor Mati Corena me parece que ha cambiado su opinión. De repente los voy a comprometer, pero no me amaguen, no me amaguen, por favor, les pido los cuatro. No comprometes a nadie. No, yo te digo una cosa nada más. Tú acabas de decir que Álvaro Barco puede ser candidato a la Federación Peruana de Fútbol y Álvaro Barco arma su equipo. Déjame
Álvaro Barco contrata a todos los jugadores en San Martín. Álvaro Barco arma todo en San Martín. Y después viene el técnico, ¿o no? Por supuesto. Y sin micrófono no puedo hablar. Y tengo dos, mira. Tengo dos micrófonos, me encanta. Bueno, bueno. O sea, si tú trabajas para un diario y te dicen, vuelvo a lo del inicio con el profe Rebollar, le gana Alianza, por mencionar, le gana Alianza 4-0 a la U. Y tú quieres poner, y viene el jefe y te dice, Oscar, por favor, Oscar, pone Universitario perdió. Y cuatro jugadores de la U arrodillado. ¿Tú qué dices? Ah, como la U vende, yo le hago caso, pues. Como la U vende, es un pero equipo que así grande. Es, pues. Usted no sabe que en el mundo existe la palabra jerarquía. Jerarquía. ¿Ah? Si usted, su jefe, lo manda a hacer algo, se va a rebelar. Es que, claro, el señor Alemati Corena se quiere zurrar en todas las órdenes. O si no le quiere hacer caso ni al presidente de la República tampoco. Discútale al presidente también entonces. El señor Mati Corena va a revolucionar el periodismo peruano. Ya lo y ustedes dije, son perritos falderos que hacen caso a todo. Ay, 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 mamita. Mamita. Pero es que Alex es un irresponsable. Es un irresponsable porque dice. Señor Panel, ¿qué pasa? Tienen que hacer esto. Y ellos van. Ya, no te preocupes. Yo no voy a ya me di cuenta que usted sí fue a la universidad, pero a la cafetería ha ido. Por Dios. A ver, Alex hablaba de un tema de después, aguanta, Carlos, espera. A ver, dale. Dime. Sí, o sea, el señor Mati Corena ha cambiado de opinión porque, a ver, ha estado de acuerdo con Ronnie en el tema de que no es pecado, digamos, el error no es pecado, sino el escándalo, ¿no? Entonces, claro. Sí está de acuerdo en que se tome una cervecita en su casa, ¿no? Pero, Carlos, escúchame. Si tú me dices el nombre de un club en el mundo donde no haya un solo jugador que se tome una cerveza o se porte mal en el mundo, destruimos la tertulia ahorita. Dime un solo equipo donde todos sean santos, santos. Dime. Primero asumamos la realidad, muchachos. No seamos cucufatos. Siempre hay bandidos malcriados. Siempre hay. Perfecto. Señor, el señor ya se bajó la camisa. Ya se desabrochó la camisa. Como el resto chupa, como el resto se juerrea, no importa que acá lo hagan. A ver, yo nomás pregunto sobre el engreído de Alex Mati Corena. De los tres zampais que ha tenido de esa, ¿cuántos han sido en la calle? ¿Perdón? Todos. Ninguno ha sido en la calle. ¿Cómo que no? Ah, o sea, ¿te refieres a...? Ok, ya te entendí, ok. ¿No? O sea, porque Alex dijo, es que no puedes estar tirado en la calle. No puedes estar, y a de esa ninguno. Ninguno fue en la calle. ¿Qué te dijo Rebo? Una cosa es que a Deza lo hayan filmado y lo hayan sembrado, que obviamente. Hermano, dentro de una casa no te pueden filmar. Dentro de tu propia casa no te pueden filmar. Tú eres el que hablas babosadas, hermano. Babosadas. Lo sembraron, pues. O sea, hoy día alguien te filma dentro de tu casa, se lo manda a Magali y cuando estás calato y das pena. Entonces, no, pues, yo, ¿por qué me calateé? No puede ser, hermano. ¡Bravo la prensa apañadora! ¡Bravo la prensa apañadora, carajo! ¡Bravo! Sigue nomás, que mañana va a salir en YouTube otra vez, tranquilo. Tengo mi mascarilla. Para eso estudian. Para eso estudian 5 años. Para apañar a responsables. ¡Deja de hablarme como argentino! ¡Deja de hablarme como argentino! ¡Por Dios! ¿Para eso estudian 5 años? ¿Para eso estudian 5 años? Sí, porque Dios, tú no estudiaste ni 6 meses, hermano. Por Dios. Se nota. Por Dios, qué vergüenza. Para eso estudian. Para apañar. ¿Ah? Para solapar. Ay, está apañando, hermano. Estamos diciendo la realidad de las cosas, nada más. ¡Realidad, hermano! ¡No jodas! La realidad de las cosas, hermano. La realidad de las cosas. La realidad de las cosas. ¿Tú crees que la gente es idiota? ¿Qué dijo? No, tú sí. La gente no, tú sí. ¡Tú eres estúpido! ¿Tú crees que la gente es estúpida? ¡Ay, estúpida! ¡Ay, estúpida!
¿Y por qué le mandan cámaras a Yandesa y por qué no le mandan cámaras a Ronald Huacha? Dime. Porque vende. Porque vende. Porque vende, señor. Esa es la respuesta. Aunque te duela, esto es un negocio. Esto es un negocio. Los alcahuetes de los jugadores. Te estoy enseñando cómo funciona esto, hermano. Perú, el Cucufato. Increíble. Periodistas alcahuetes, increíble. O no almuerzo con los indigentes. Increíble. Ah, eso es fuerte, ¿ah? ¿Eh? ¿Cómo que almuerzo con los dirigentes? Aclare usted, ¿qué significa eso? Ya, señor. Yo ya la dije, que, ya ayer. Yo solo sé que no tengo iPhone, pero igual. ¿Cuál es el problema con los que tenemos iPhone, señor Carlos Panés? Es cuando le pagan bien. Pues, ¿no? Lo que he escuchado hoy día, la sarta de tontería que he escuchado hoy día, increíble. ¿Te has escuchado tú solo? Pero Alex, saludos. Alex, una preguntita, perdón Silvio. O bueno, anda con tu saludo, ahí le pregunto. Saludos para Jaime Mario Lature, que me dice que ¡Jaimar! Foto me envió para el profe Ronnie Rebollar, que dirigió a Radio Loro. Y está un saludo para Rumberito también, que dice: ese Maticorena se ha tomado el personaje, pero muy en serrio. No, tranquilo, no es personaje, digo, así es. Así es. No es así personaje. Es, hablo las cosas como son. Lo que pasa es que es apasionado. No, sí, apasionado del YouTube. No apaño sinvergüencerías. Apasionado del YouTube. No apaño sinvergüencerías. Apasionado del YouTube. Payasito del YouTube. Tranquilo, bigote brocha. Un saludo del hombre Rumberito para Mati. Mira, a ver. Yo le quiero hacer una pregunta. Dale, dale, Alex, dale. Dale, Carlos. Respirar un poquito, ¿no? Porque está con la camisa ahí ya que se le sale, no sé. Sí. Los pelos están yendo por otro lado. Bueno, señor Alex, a ver. ¿Es peor los periodistas que apañan, según ustedes, estas inconductas, o es peor que existan técnicos o posibles o futuros técnicos que avalen este tema de la conducta de los jugadores? Ambas cosas. Pero igual, nunca respondes. Nunca respondes. Ambas cosas. Parece el chavo. Otro gato. Ambas cosas están... Es que, a ver, yo no entiendo cuando Alex dice ustedes apañan a los jugadores. En este programa, y en Citosa, hemos pedido la salida de Yandesa de Alianza Lima. Yo no entiendo en qué parte apañamos. Silvio dijo no tiene que estar. Yo dije no tiene que estar. Juan Pablo dijo tiene que retirarse del equipo. O sea, no entiendo dónde está la palabra apañar. Pero lo que yo te quiero explicar, Alex, es que en el mundo del fútbol siempre van a haber jugadores que se comportan mal. Siempre. ¿O tú crees que en el equipo de Gareca no han habido jugadores que en algún momento se han portado mal o se han salido de la rayita amarilla? Le invito, señor Oscar Paz, en la madrugada a que vean la repetición del programa y usted ha dicho claramente, pero somos humanos, se puede tomar una chela. Ah, está bien. Sí, por supuesto, y lo acaba de decir Ronnie Rebollar también. O sea, es un pecado tomar una cerveza. Es un pecado chupar hasta las 5 de la mañana en una discoteca. Eso es un pecado. O en tu día de descanso irte a una fiesta. Eso es pecado. Yo te pregunto una cosa, Alex. En tu querido Alianza Atlético Ciudadana, ¿no ha pasado eso, acaso? Pero, oye, te pregunto, pero es que te estoy preguntando. Pero es que te estoy preguntando. Pero responde. ¿Pero qué tiene que ver? ¿Ha ocurrido o no? ¿Ha ocurrido o no? ¿Qué? ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué? ¿Qué? ¿Indisciplina? ¿Jugadores borrachos en Alianza Atlético Ciudadana? ¿Ha habido o no? Ah, lógico, claro que ha habido. Claro. Ah, entonces. Y ahí claro. No dijiste nada. Cerradita tu boquita. Sí, sí. Lo que pasa es que mi programa no lo tengo en Lima, lo tengo acá. Y yo todos los días lo he hablado acá. Lo que pasa es que a ti no te gusta hablar del juego, te gusta hablar de las cosas extrafutbolísticas. Que no se cuida. Debería dedicarse a otra cosa. Así de simple. Pero es más espectáculo también. Si tú supieras, salen las cosas que pasan en un equipo. Si supieras las cosas que pasan en un equipo durante toda una temporada, te juro que tu programa tendría 3 horas diarias, no solo una. Si contáramos todo lo que sabemos, si contáramos todas las cosas que pasan en un club, hermano, hablaríamos más de cosas extrafutbolísticas que del juego, de lo que pasa en un partido. Porque siempre va a pasar, lamentablemente. Siempre va a pasar.
porque me gusta el fútbol, no el chisme, papá. Me gusta el fútbol, no el chisme. No me gusta hablar de si un jugador tiene enamorado o no. A mí me gusta el juego, el verde, lo que pasa en la cancha. Si a ti te gusta más el espectáculo, está bien. ¿Pero por qué no lo dicen? ¿Sabe por qué no lo dicen? ¿Sabe por qué no lo dicen? Porque para ti somos alcahuetes. Porque somos alcahuetes, porque somos tapadores. Claro, porque si tú quieres esto, anda, ve Magali, ahí vas a encontrar todo. Porque no se quiere pelear con sus amigos jugadores. Porque quiere que le respondan al día siguiente el teléfono. Por eso no lo critican. ¿Quién es mi amigo? ¿Quién es mi amigo? ¿Quién es mi amigo? Por eso. ¿Quién es mi amigo? Por eso no lo hacen. Porque al día siguiente lo llaman. No, no, no te contesto porque tú me criticaste. No, yo no te he criticado. Contéstame el teléfono. Por favor. El que limita su opinión por una amistad con un jugador es un estúpido. Así te digo. Obviamente. Si tú limitas tu opinión porque eres amigo, porque temes que no te va a contestar, eres un estúpido. Y mejor anda a hacer otra cosa. No te dediques al periodismo. Esa es la realidad. Tú no puedes condicionar tu opinión porque no te va a contestar el teléfono. ¿Qué? Si no te contesta, no haces programa. Si no te responde la entrevista, no sales al aire. Eso es secundario, hermano. Eso es secundario. Pero si un jugador se porta mal, hay que decirlo. Pero tampoco vamos a estar detrás de ellos a cada rato. Muchachos, hay cosas que pasan en la cancha también. No solo hay que estar con la camarita. Ese chamba de Magali. Pero la prensa no está detrás. Ellos mismos generan que uno hable de lo extrafutbolístico. Uno no lo genera, lo generan ellos lo generan. Pero señor, soy periodista deportivo, yo no soy periodista de espectáculo. Usted es prensa también, o sea, no sé, y toma agua de jora, no se corte el pelo, no sé, pero bueno, yo no voy a entrar en su polémica con Jesucristo de los pero pobres. Pero entre, señor, pero entre a barro, entra a barro. No, pero es que no le va a dar color, no le va a dar color, dice Silvio. Usted es color chaufa, no le va a dar color. No se quiere embarrar usted, no. Embárrese. ¿Qué pasa, señor, con ese color? ¿Ah? ¿Qué pasa con ese color? El 80% del Perú tenemos ese color. ¿Ah? No me joda, señora, no sea racista. Por si acaso, ¿ah? En el Perú todos somos así. ¿Ah? Por si acaso, ¿ah? No me da de enojar. ¿Qué? El que no tiene de inga. ¿Ah? ¿O usted tiene el pezón colorado? ¿A quién se refiere, señor? A mí creo que no, ¿no? Porque yo no... Ya dije. Tengan cuidado con eso. Creo que se refiere al señor Panel, ¿no? Porque yo... No, hay que darle vuelta a otro tema. Yo quiero saber dónde anda JPT, más bien, porque anda con cámara oculta. Hablando de otro tema, perdón. Un tema polémico y quiero tocarlo aquí. Ya no, hace calor, hermano. Pero usted copia información, eso es copiar información del teléfono. Es información, señor, que tengo. Deje hablar, por favor. Pero está copiando de un medio. Por favor, señor, por favor. Lo que ha dicho su amigo Andrés Carrillo, se me cae el celular, perdón. Caramba. Mira. Tranquilo, Ale, por favor, tranquilo. El señor Carrillo ha dicho lo siguiente: en el Perú los jugadores son lentos y nada agresivos. No hay polémica, es la verdad. Gran descubrimiento de Carrillo, ha dicho eso. ¡Gran! Lo que pasa es que a Alex le sorprende porque no ve los partidos, porque él está investigando sobre la vida privada de los jugadores antes que ver lo que pasa en la cancha, por eso está sorprendido. ¿Dónde está la polémica? Si es la verdad, es un fútbol lento, es un fútbol de poca agresividad, nos pasan por encima a nivel internacional. Es la verdad, no sé dónde está la polémica. El que se pone picón por eso, o se sorprende, es porque no ve fútbol. No se pican cuando les digo periodistas alcahuetes, no se piquen. No, el señor merece ser sancionado, nos está acusando algo que no somos. Tranquilo. La verdad. No, pero ya. No. Señor Matico, no, yo lo entiendo, señor Matico. Lo que pasa es que el señor Maticorena, perdón, a veces me trabo con el apellido. El señor Maticorena es apasionado y por eso que él vive. Él vive esto. Le gusta salir en YouTube. Pero lo...
No, eso no es cierto. Ah, me gusta salir en YouTube. Me gusta, hermano. Me gusta rebotar en YouTube, hermano. Me gusta rebotar en YouTube. Si salgo en YouTube... ¿O tú crees que se pone así por la pura? ¿Tú crees que se pone así por la pura? Como ahora recién la gente lo está conociendo, quiere gritar. No me interesa, hermano. No me interesa. Yo vengo, hago mi trabajo y listo. Doy información y listo, hermano. Nada más. Pero, y yo te hago... Y yo te hago una repregunta. ¿En dónde juega Carrillo? ¿En qué liga juega? ¿Alemana, Suiza? ¿Por qué no va a la liga alemana luego del Mundial que jugó? ¿Por qué no lo llevaron a una buena liga, a Carrillo? Le hago una pregunta para usted. Si él dice que no se queda en Inglaterra. Claro. ¿Por qué no se, ¿y por qué se va a esta liga que nadie, digamos, creo que de un nivel paupérrimo? ¿Por qué no...? Se fue a ganar plata porque no tiene objetivos. Porque ¿qué no le pasó en el Watford? ¿Ah? ¿Qué pasó en el Watford? No la hizo. ¿En el Watford? ¿Cuántos partidos jugó? ¿Cuántos partidos Por eso te digo. No la hizo. Y además sacaron al entrenador que lo llevó y lo mandaron al banco. El único que destacó en ese equipo fue Richarlison. Cuando tuvo chance, de quedarse en Benfica, no, prefirió ir a ganar plata a Arabia. Lo que pasa es que hay jugadores conformistas. Sí, pero es que habla de algo cuando su ejemplo no es el más claro, ¿no? Mira, claro. No, perdóname, Juan Pablo, ¿eh? Pero es la verdad. ¿Dónde está el problema? Es una liga de jugadores lentos. Yo no digo que sea mentira, sino que me parece que él, que está afuera, que debería ser un ejemplo, no debería, o sea... ¿Por qué debería ser un ejemplo? ¿Por qué debería ser un ejemplo? O sea, me refiero a un ejemplo, o sea, un futbolista peruano que esté triunfando afuera, ¿o te parece que Carrillo está triunfando? No, simplemente se fue a una liga intrascendente por plata, esa es la verdad. Por eso. Entonces, bueno, entonces acá en el Perú... ¿Por qué Ruiz Díaz se fue de México a Estados Unidos, pregunto yo? Por plata. Claro, entonces yo no sé... Pero ya, pero la Pulga Ruiz... No, pero es que la Pulga Ruiz Díaz no ha salido a declarar que la... Acá es muy lento, acá el fútbol... No ha dicho eso la Pulga Ruiz Díaz. Ahora, a ver, yo creo que... ¿Por qué a los jugadores que juegan esta liga? Mi tema era por qué hay problemas... O sea, ¿por qué le critican a un jugador que se va a la Liga de Arabia por dinero? No entiendo cuál es el problema. No, ya, está bien, se va por dinero. ¿Y por qué matas a los que juegan acá en esta liga? ¿Por qué lo tienes que matar? Ah, porque esa situación yo también disparo y diría, ah, bueno, tú te vas a ganar, y no es lo suficiente... competir en una liga más competitiva e irte por el dinero. No, de hecho que incomoda, ¿no? Seguramente un jugador escucha esto y dice, ¿qué está hablando? O sea, que deje de tirar barro, porque él también jugó acá. Entiendo y comprendo, porque claro. No cae bien. Pero lamentablemente es un problema que tenemos desde hace mucho tiempo y no hemos mejorado, y por eso nos va mal a nivel de clubes. Somos equipos lentos y además nos falta agresividad, y eso lo notamos en la Copa Libertadores. No descubre nada. No descubre nada. El problema es que no mejoramos. ¿Y por qué no mejoramos? No sé qué aporta Carrillo hablando de eso. Le preguntaron qué opinó, ¿no? ¿Qué opinó? Claro, pero es lo que yo decía al principio, ¿no? Cuando hablaban ustedes de los grandes candidatos que hay para tomar el sillón de la federación, y la realidad es otra. Pues, o sea, este fútbol está, no sé, me parece que le falta alguien que venga con ideas nuevas, con ideas... ¿Qué hay de cierto? No sé si esto es un trascendido, hoy no sé, creo que ustedes me lo habrán leído, de que Gareca por ahí piensa... en terminar el contrato, algo así, que Gareca piensa rescindir. ¿Esto es cierto? Porque yo no creo que Gareca sea tonto. No creo. Claro, Gareca sea... Sí, yo tampoco, ¿ah? Que Gareca sea tonto de dejar de percibir una cantidad importante, y en estos momentos, ¿quién te va a pagar? Porque por tres meses le rebajen 25%, ¿tú crees que se va a ir? No hay forma. Pero trascendió en las últimas horas en varios medios. De que más allá, sí, yo tampoco, pero... No se va. Yo creo que es difícil que Gareca... No se va tampoco. Sí, bueno. Vamos a amenizar el momento. A ver, el señor Panés tiene un jueguito. El señor Panés tiene un jueguito para todos. A ver, ¿de qué se trata tu jueguito, Panés? A ver, tengo 10 imágenes, tengo 10 fotos, y la idea es que digan quiénes son. O
obviamente. Ah, ok. ¿Pero cómo? ¿Silueta? ¿Silueta? ¿Camiseta? ¿Cómo es la imagen? No, las fotos son este... O sea, usted me discrimina, señor. Usted me discrimina, señor. No, señor, para nada. Pero aparte, usted está con la cámara apagada, así que no... No sé qué ha pasado, hermano. No puedo entrar. No tienes luz, pe, se ve todo oscuro. Y ahora Oscar se ha ido también. No sé qué está haciendo. Ahí voy, espera. Cena. Están sirviendo ahí la ¿no? lechecita, calientita. No sé. Me gusta la versión de Alex, achorada, ¿no? Me salgo 5 segundos. ¡Qué casualidad, no! Pero ojo, pero Alex ya, es así. Ojo, Alex no es un personaje. Él es así, él es natural. Pero perdón. ¿En qué trabajo tú comes? ¿Llevas tu plato y te pones a comer, hermano? Estoy en mi casa, compadrito. Estoy en mi casa. Puedo hacer lo que quiera, estoy en mi casa. Y esto no es trabajo, esto es una conversación. Acá no hay ingreso, señor. Este está loco. No me haga decirle algo fuerte, señor Maticorena. No. ¡Oye, volvió la luz a tu casa, Juan Pablo! Dividía a trabajar, señor. Cuando usted sale, dividía a trabajar. ¿Quién le decía algo? Y no se afeitaban los pelos de las axilas encima. Ya. Bueno, por eso vamos con el juego. Para dejarle chance al resto. Ya, a ver. No voy a participar. Oye, JPT, está que eres abusivo, Panesa. Por eso que son 3 participantes nomás. Va discriminado el señor. Perdón. Te molesto con él. Perdón, señor Juan Pablo. No, no siga, pensé, siga. No pensé. Juegan los tres, tranquilo. Fui bruto. Ya, en otra usted ocasión, sabe que yo no me molesto por esas cosas, señor. Para la próxima sí le chanco. No, mentira. Perfecto. Usted puede participar en Adivine la Canción, señor JPT. A ver, ¿quién empieza primero? A ver. Tengo una incertidumbre tremenda de cómo es este juego. De verdad, no imagino cómo... Ahorita en mi pantalla va a aparecer una foto de un futbolista y tienen que decir quién es. ¿Ya? O bueno, depende de la foto, le voy a preguntar quién es. Ah, poner la foto normal, o sea... Normal. Puta, pero vas a poner el quinto suplente del Watford, weón. Está que eres abusivo, ¿ah? ¿Eh? Ahí está. Se ve negro. Atrás es Cominges, y adelante no es Barrio Nuevo. No, error, Oscar. A ver, Silvio, a ver. Para que no quede vacía la... Escúchame, esa es Alianza 2001, ¿no? 3, 2003. Antes del campeonato. Maticorena, tiene la oportunidad, ¿ah? ¿Eh? Juan Cominges, y me parece que es Barrio Nuevo. No, es Paul. Juan Cominges, ¿cómo va a decir Juan Cominges? No. Juan, pero Juan sí está en ese equipo, pero es Paul. Pero ese debe ser extranjero, ¿ah? ¿Eh? No debe ser peruano. Escúchame, yo recuerdo ese universitario de deportes con Paul y su camiseta LG. ¿Ya era Umbro o Panes o no? Uy, ahí sí me tomaste, ¿ah? ¿Eh? Creo que... Sí, ya era Umbro, ya. Es del 2003. Ya otra pista, 2003. Clausura del 2003. Pero este es, bueno, es extranjero de hecho, ¿no? Porque... Argentino es. Uruguayo. Ese es el equipo del Chepe Torres, pues. Nadie acertó. Ese no, ya estaba Costas. Costas ya estaba. ¿Quién es? Ahí. Sebastián Morquio, señor. ¡Morquio! Mira. Pero se le nota media cara, se le nota. Ah, oh, pero está, pero igual se le nota. Ya, a ver. Morquio. El turno para Maticorena. Para Silvio. Ya, Maticorena, a ver. Dale. Ahí va. Dale. A ver. ¡A la micha! Los dos, ¿ah? ¿Quiénes son los dos? No, está fácil, ¿ah? Y 2 puntos. A ver. ¡A la micha! Se rinde. Oscar. A ver. Ese es Mackenzie. Ya, Mackenzie. El primero, pero el otro no sé quién es. El nené Oscar. Mackenzie, que dijo que tenía cosas de cueto. Su reloj tenía. Barros Esqueloto.
No, no, sea malo. Rodrigo Astudillo. Astudillo. Rodrigo el ex San Lorenzo. Con la camiseta Ambev Perú. Esa camiseta Marathon, ¿o no? A ver, ponla de nuevo, Carlitos. Marathon se mete, o sea, Marathon ingresa al Perú fuerte y logra vestir a Alianza Lima. Ambev. Claro, y Ambev también se mete con Brahma y se convierte en el esposo de Alianza. Ahí está, ves, Ambev y Marathon Sport, claro, sí recuerdo. 2005, ¿no? Sí, a ver, va a buscar un punto, ¿eh? A ver, espera, ya lanzo la siguiente. Ya, acá sí son varios puntos, acá hay varios puntos, ¿ah? ¿Eh? A ver, hay que decir el nombre de la barrera. ¿Quiénes conforman esta barrera? Buen juego, Carlos, ¿eh? Te felicito, está muy bueno, ¿ah? ¿Eh? Ahí está, de la barrera de Alianza, ¿quiénes son los cinco? ¿Ah? Ahí está, a ver. Pero no se ve, pues no. Churliza, Paliña, Olveira, Cruz, El Pato, y el otro no lo veo bien. ¡Me falta uno! ¡Gualdir! No, me falta uno, ya gané ya. No está Gualdir. ¡Hala, Micho, no sé! ¿Cómo, ya, cómo Churliza. Oscar? ¡Churliza! Sí. Sí. Tagliani. Sí. El loco que marca en Asunción. Nelson Olveira, el Pato y el que patea es Artigas. Este yo sé quién es, y ahorita te lo voy a decir porque este juega conmigo acá a la vuelta. El Pato Quintero, usted es García. García. Cristian García, exactamente. Cristian García. Y Artigas está pateando el tiro libre, ¿no? Sí, Artigas. Ahí está. Ahí está. A ver, cuarta foto. García, que jugó en Cienciano. Y a un punto para cada uno. A mí. Ya, un punto para cada uno. Acá hay... No, si no ha respondido, Mati Corena. No, para ti, para mí. No, para Oscar y para ti, Oscar y para ti. Ya, 2-1, está ganando Oscar hasta ahorita. Ya, ¿cómo se llama? El que grita, ojo, el que grita, no el que abraza, sino el que grita. A ver. Grita es Alex en este programa. Ahí está. ¿Cómo se llama el que está gritando el gol? A ver. Puta, ese ya es más antigua. No, Silvio, ya. Yo gané. Él me regaló todos sus videos. ¡Oh! ¡Gareca! ¡Gareca! Argentino. Y ese es Fran Ruiz, que lo abraza. A Facundo Gareca. Facundo Gareca. Sí, este es tu época. Me regaló todo su... Que le, me regaló ese... El primer partido ese que entró, le metió gol a la U. A Ibañez, en el Tribuna ese, Sur. Ese es el gol. Claro, ese es el gol que le mete a la U, justamente. Facundo Gareca, la primera pelota que tocó fue el gol de... ¿Dirigía Pinto? ¿Ospina dirigía? Ospina, ya. Ospina. Ospina. Ese 98. Ya, la yapa, panel, la yapa. Tenía 10, pero... Ya lanza nomás, ya está chévere, ¿ya? Sí, ya. A ver, espérame. Sucede. Ya, acá va otro. A ver, ahí va. ¿Cuánto vamos? 2-2, ¿no? A ver... Sí, 2-2. Ya, yo gané, rapidito, yo gano. Contra Falachi. Falachi, está bien. Bueno, bien, sí. Oye, contra Melgar, ¿no? En el Nacional. Sí. Gustavo Falachi. Año 98. Sí. Falachi, ala. Falachi. Central Universitario. Ahí está. Falachi. Hay 5 más, ¿ah? Ya, si quieres un segundo. Lanza, está chévere, está bacán, ¿ah? A ver, espérame. ¿De dónde has sacado eso, Panesa? Está buena. Está que, pero no ha tirado todo, señor. Local, no mago. Ya, a ver, dígame quién es el 4. Ah, no el de Alianza, sino el de la U, el 4. A ver. ¿Cuál cuatro? De la U. Perdón. A ver. Espérame. Ya. No, de, que no quiero comentar. De 4 a 6 de la mañana. El 4. Ahí está. El de la... ¡Ah, la mía! ¡Martín Rodríguez! No, no es. No, este es... Le doy otra pista, este es de 2005. Claro, sí, me acuerdo, 2005. Claro, está Carti atrás. Carti llega después de estar en Cienciano. Sí. Ya reemplaza... Bueno... Leche García. No, este muchacho, ¿cómo se llama? ¡Ah, su madre! No. Uy. No lo saco a este muchachito, ¿eh? Ya, una pista. Es argentino. Argentino. Sí, porque peruano no es. Es blanquito. Ah, no, verdad, no se puede hablar de color acá. No es color. A ver. Está difícil, ¿ah? No. ¿Rinden? No. ¿Quién es, ah?
Leonardo Lemos. Leonardo Lemos. Leonardo Lemos. ¿Uruguayo no es? Argentino. ¿Estás seguro? Seguro. Si sí quiere vamos a Wikipedia. Argentino, Lemos. Claro, claro. Ya, central, pero, ¿no? Pero. Central, exacto. Pero central. Ahí te agarraba, pero ahí te agarraba. El árbitro del partido es el que trabaja, se retiró hace poquito. ¿Rivera? Morales. Ah, Morales. El árbitro. David, ya, una de peruanos, una de peruanos. Ambos son peruanos. David Morales, una alianza David y una Morales. Alianza. Ya, otro, acá va. A ver, otra. Está buena. A ver. Ya. Ahí está. Facilito, yo gano. El de la U es Polvorita Carrió. Ahí está, Polvorita. Qué rica camiseta Umbro de la U, ¿ah? ¿Eh? Manga larga. Así me mataste, ¿ah? No, el de Alianza es fácil. ¿Cómo no sabes a quién es? No, no. ¿El Loco Enrique? No. No, es el 98. Ajá, bien, Ale, el Charapa. Marcial. Tu primer Salazar. Punto. Oye, la pelota es penalti. Pero el se parece a Loco Enrique, ¿sabes? De lejos. Pero ese Polvorita Carrión. Sí. 4-2-1 para ganando Silvio. Dale, dale, dale. Ya, a ver. Espérame. Para que no se. Para que lo puedan ver bien. Ya, ahí va. A ver. Ahí está la pista. Mira quién está en el césped con la 25. Jefferson. ¿Quién es? Ese es 2004, ¿no? Este muchacho es ay, ay, ay. Lo lesionó a Farfán. ¿No es Pumar? Sí, uruguayo. Fabián Pumar. Es Pumar. Claro, es Pumar. 4-3-1. Ya gané, chao. No. Está ganando Silvio, jugó arriba. Faltan tres. Faltan dos. Está segundo, con dos. Con tres, digo. Dale, dale. Ya, vamos. Ah, no, perdón, Pumar. Faltan dos, tiene razón. Ya, este está complicado, ¿ah? ¿Eh? Ojo, el que pone dos dedos de dos, ¿ah? ¿Eh? Ese es. Dale. Ay, espérame, que no quiero cometer acá un. Ya, ahí va. Ya. ¿Quién es el de la derecha? Ahí está. El Fito Espinosa, güey. No, el de la derecha. ¿Cuál? Manuel Cerda. ¡Gané! Ahí está, sí. 4-4-1. Se parece a... ¡Viene la que define! ¡Viene la que define! 2009. Un saludo para Maticorena, un punto, ¿ah? Acá tengo... Maticorena sube... Pregúntale por los zampais, vas a ver cómo sabe. Yo tengo... Por eso les digo, señores, vean fútbol, ahí están los resultados, vean fútbol. Ay, fuera. Acá va, la última. A ver, dale, vale por dale. Dos ya. A ver. Dale. Ya, ahí está. ¡Hala! Puta, qué pendejo eres, ¿ah? ¡Piero Alba! ¡Hala! ¡Piero Alba! No, ¿qué va a ser Piero Alba? Va, no es peruano. Piero Alba. ¡Piero Alba! Claro, no. No, es extranjero este weón. ¿Qué año es? Esto es Copa Libertadores de América, ¿no es? Sí. Ya. Ya, si me dice, a ver, hay dos preguntas. ¿Cuál es el equipo al que está enfrentando la U y cómo se llama el que tiene el balón? Es un equipo uruguayo. Belgrano de Córdoba, sí. Creo que es. ¿Uruguayo o no? No, es uruguayo. Uruguayo, pues, es uruguayo. Ya tengo medio punto, por si acaso, ¿ah? Puta, ¿cómo se llama este uruguayo? No, no está Google. Este no es el Toro Sangoy, ¿no? ¿Cuál pata? Sí, Sangoy. Ya gané, pues, ya. Ya ahí está. Y el equipo es 4-1. Rocha de Uruguay. ¿Rocha? ¿Qué año? Rocha 2006. José, hermano. 2006. Ya, ahí está. Ya, gané, ¿eh? Mi premio, señor. Por eso, vean fútbol, señores. Vean fútbol. ¿Dónde está jugando el Toro Sangoy ahora? ¿O ya se retiró? A ver. Vamos a googlear Sangoy. Lo último que supe cuando estaba en Chile, pero después no sé. Club Atlético Paraná. En el torneo regional federal amateur. Ah. Tiene 35 Paraná. Años. Gastón Sangoy. Club Atlético Sangoy. Paraná. ¿Qué año fue claro. eso? Eso fue 2006. Claro, 2006. Sangoy en España, ¿no? El Toro. Creo que dirigía Mondonguito Sánchez. Gané.
Gané, 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 gané. Un par de huevos. ¡Ay, qué rico! Señor JPT, ¿puede repetir los resultados, señor JPT? ¿Puede decir la tabla, por favor? Seis para Oscar Paz. Cuatro para Silvio Violencia. Y un SM, un punto. No, respete al señor Alex, por favor. Respete, respete, señor Alex. Y Chovy de Magali, un punto. Escúchame, es que hagamos un juego para que JPT participe, pues. No seamos abusivos. Sí, no, disculpa, disculpa, no pensé. No pasa nada. Fui bruto, fui mejor. A mí me gusta descansar. ¿No quiere participar usted en Adivine la canción? Oye, Juanpi, volvió la luz, ¿no? No, eso ya para mañana. Hoy ya no vamos a gastar todos los juegos. Hoy ya son las 11, vamos rápido. Escúchame, Juan Pablo, ¿cómo fue ese apagón? Ese apagón fue de 5 minutos. Sí, ya volvió, ya volvió. Volvió la luz. Volvió en realidad a los 15 minutos. ¡Ay, Facebook se cortó! A ver, Carlos. Sí, a ver, chequea, chequea. Y hay Facebook. A ver, Ay, chequea porque se me ha colgado el OBS. Dice Sensei. Bien, Sensei. Alberto Valles. Está de vuelta, Alberto Valles. ¿Qué pasó con Alberto Valles? Escúchame, escúchame. Hay un tema ahí, ¿eh? Los muchachos están renegando porque creen que estamos baneando, ¿no? Atentos con Facebook. Facebook está bien pesado. Andan, a nosotros nos han sancionado también. O sea, andan bloqueando, baneando. No sé, creo que los muchachos que trabajan en Facebook están encerrados y no tienen nada que hacer y se dedican a chequear ahí si hay palabras subidas de tono. Por eso les digo, muchachos, tengan cuidado a veces porque esos de Facebook son bien pesados, ¿ah? ¿Eh? Medias delicadas andan y por cualquier cosa banean o suspenden. Incluso nosotros nos han sancionado unos días sin hacer nada. Creo que por poner el gol del Chorri de la eliminatoria Corea-Japón 2002. Miserables los del Facebook, miserables. Sí, pues, a ver. Han dice, pero si JPT ve series, películas. No, señor, una cosa es percibir y todo. A ver, Juan Pablo, respóndele a Han, a ver. No, hay mucha gente que cree que JPT no es invidente. JPT creen que no es invidente. A ver, responde usted, señor, defiéndase. En las series, en las películas hay voz, ¿no? Entonces uno con eso se guía, con los sonidos y todo, pero en las imágenes, en las fotos... ¿Cómo que con los gemidos? A ver, dice... A ver, Alberto Valles, otra vez escribe. Dice, ¿cómo que qué pasó? Si me ha bloqueado, dice, y se hace el huevón. No, ¿qué vos está bloqueando? Peque, imagínate. Por eso, escúchame, lo van a bloquear, yo no sé, ¿eh? ¿Qué vos está bloqueando? Peque, seis pausiosos. Nosotros no. Está bien que seamos hueveros, pero no estamos para buscar y bloquear, pues. Claro. Claro, estamos ocupados acá. Acá hay libertad, señor. A ver, Felipe Chumpitas, no le mientas al país, señor. Ya, a ver, Mati Corena soltó la brutalidad, dice Denis Villanueva. Nick Sandoval dice, Sensei, no te quedes jato. Ah, ya son las 11 también, allá tengo hambre. Miguel Eduardo dice, apagón. Qué raro, ¿no? Dice. Qué raro que haya apagón. ¿Hubo apagón? Sí, sí hubo como 10 minutos, por lo menos acá por mi calle sí hubo apagón. Se notó, ¿ah? Porque... Otra vez Alberto Valle dice, Oscar, están leyendo los comentarios y ahí... Ya se sí, acá estoy. No, olvídate, pues. ¿Han respondido bien o no? Sí, han respondido bien. A ver, dice Daniel Ábalos, dice un par de huevos. Oye, escúchame, Carlos, no es mala idea esa de copiarse de los comentarios, ¿ah? No me había dado cuenta de esa vaina. Sí, yo tampoco. Ahí JPT sí juega la legal, ¿ah? No, de hecho, pues, de hecho hemos ganado. Lo que pasa es que las preguntas más o menos son de nuestra generación, de cuando ya veíamos fútbol con más pasión e intensidad, 2004, 5, 6, 7, 8. El Sensei acertó de los 90. No, el Sensei la rompe en los 90, pues, si ahí ya era terrorista. Cuando cubría. Arranqué bien y terminé con Valencia Atlético de Suyana, al fondo. La baja. Es que no es como comienza, es como termina. Es como lo termina. A ver, Nick Sandoval dice, Oscar, gana un pase para las sirenitas. No se emocione, señor. Pero doble, para ir con JPT, que hace tiempo se está corriendo. Eduardo Aguirre dice, bien, Mati Corena dice, saludos. Me voy a esos sitios. Saludos, Eduardo Aguirre.
A ver, Luis Alfonso, Maticorena Vender Zapallo, saludos. A ver, Felipe Chupitas. Ah, oye, lo que escribimos. Oye, Oscar, te están denunciando, ¿ah? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Respuesta, no creo. ¿De qué? ¿De qué? Estos muchachos son, son lo máximo, ¿ah? Son más desconfiados que novia celosa. A ver, ¿cómo sabes eso? Saludos para todos. Ubaldo Alba también le manda saludos a Maticore. ¿Me has contado tus casos? Sí, bueno, saludos para todos, muchachos. Ahí están los comentarios. El presidente de Cerro Porteño, al ser consultado ante la denuncia de sus jugadores de 3 meses sin pago, dijo: la culpa la tienen ellos por no clasificar a las fases de la Libertadores. ¡Qué pendeviza! No, es una broma eso, ¿no? Eso no ocurre en Perú, entonces. No, no, de verdad. O sea, yo, el presidente Garcilaso tiene 2 equipos. De Cusco Fútbol Club. ¿Qué serie anda usted viendo, ah? La verdad que este día no estoy viendo ninguno, porque me voy a dormir temprano, porque los entrenamientos me están matando, estamos muy duros. Ah, si estoy entrenando. A ver, para. A ver, cuente eso que estás entrenando, Juanpi. Estoy entrenando, claro. Estoy haciendo trabajo físico en casa, supervisados. Pero aguanta, ¿cómo es? O sea, en tu sala, corres, haces... En sala, con videollamada... A mí me han contado que en tu cuarto también corres, ¿ah? ¿Eh? A veces. El problema es que sudo más. Listo, muchachos, nos vamos. Gracias, don Alex. Cuide su hígado, don Alex. Un abrazo para todos. Saludos, chicos, hasta mañana. Chao, Silvio. Mañana nos vemos. Ya está tranquilo, listo. Chao. Papá, goodbye, you know. Chao, muchachos, nos vemos. Crack, calidad en ropa deportiva, artículos deportivos en general, ventas al por mayor y menor, aceptamos pedidos a provincia, Divididz, polos manga cero, bermudas, shorts, chavitos, camisetas, chalecos, polos de vestir y mucho más. Estamos en Galería La Casona. Visítanos en la Avenida Bancay 368, tienda 1092-1093 y también en el Jirón Guayaga 462. Teléfono WhatsApp 933-576945. Y además, entra a la www.cracksport.com. Crack, calidad en ropa deportiva. Piojoso que ni siquiera se baña. Acá hay una ventanita. Báñese, báñese, cochino. Baña Sandro no Centurión. No se ponga en altura, sucio. Sandro Centurión. Perjudido. Hay una ventanita acá, te digo. Hola, señor Valencia. Hola, Sandro. Yo no sé quién lo invitó, pero Oscar, yo no lo invité. Ah, ya, Oscar me invitó. No, no, yo no lo he invitado. Escúchame, es para que digan, porque de repente creen que yo lo invito. Yo no lo invito a usted. Para mí usted es 0-0. No, no, para mí no pasa nada. Pero si Oscar lo ha invitado, bueno, escúchame. Seguir a su vestimenta, señor. Piojoso, si esa camisa vale 2 soles, hermano, por favor. 2 soles, señor, respete. Yo volteo la marca esa atrás y le aseguro que no es de marca. Yo lo aseguro. Siempre ataques personales. ¿Su camiseta? ¿Está lavada su camiseta? No está lavada su camiseta. Señor, respete. Se pone el chaleco encima para que no se vea. No, para no hacer la publicidad. Para no hacer la publicidad. Para no hacer la publicidad, ignorante, bruto. Para no hacer la publicidad, bruto. 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 Para no hacer la publicidad. Usted es un piojoso que ni siquiera se baña. Acá hay una ventanita. Báñese, cochino. Acá no se ponga en mi altura, sucio.
sucio. Sandro Centurión. Perjudido. Hay una ventanita acá. ¿Puedo hablar, señor Valencia? Hola, Sandro. Yo no sé quién le invitó, pero yo no le invité. Ah, ya, Oscar me invitó. No, yo no le he invitado. No, es que para que digan, porque. No, no, escúchame, es para que digan, porque de repente creen que yo lo invito. Yo no lo invito a usted. Para mí, usted es el rasero. No, no, para mí no pasa nada. Pero si Oscar lo ha invitado, bueno, escúchame. Ir a su vestimenta, Piojosos, si esa camisa vale 2 soles, hermano, por favor. Señor, yo volteo la marca hacia atrás y le aseguro que no es de marca. Ahora se mete con mi camiseta. Yo le aseguro. Señor, no se daña, no le entiendo. Claro. Siempre ataques personales. ¿Su camiseta? ¿Está lavada su camiseta? No está lavada su camiseta. Por eso se pone el chaleco encima. Se pone el chaleco encima para que no se vea. No, para no hacer la publicidad. Para no hacer la publicidad. Para no hacer la publicidad. Cuando de repente me ¡Bum! 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 ¡Bum